buenas noches señoras señores candidatos ahora les voy a presentar a, a las y los candidatos de los diversos partidos que esta noche debatirán es el primer debate les saludo soy adriana pérez cañedo y bienvenidos a este primer debate de los de las candidatas y los candidatos a gobernador del estado de guerrero para el periodo 2015 2021 que organiza el instituto electoral y de participación ciudadana del estado de guerrero Voy a presentarles a los candidatos y quiero hacer hincapié en que la, el orden en que se los vaya a presentar fue previamente sorteado con la representación de sus partidos. Eh, igualmente, el orden en el que vayan a participar, el orden que utilizan en el escenario, en fin, todo eso fue sorteado, no es al azar. Eh, Después de presentarles a los candidatos, las y los candidatos, voy a darles una breve explicación de cuál será la dinámica de este primer debate. Bueno, comenzamos con la presentación. Eh, nos acompaña esta noche la candidata por el Partido de los Pobres de Guerrero, la señora Godeleva Rodríguez Salmerón. Señora, buenas noches. Buenas noches. Por el Partido Acción Nacional, Jorge Camacho Peñalosa. Gracias, buenas noches. Es un placer saludarte. Bienvenido. Y postulada en la candidatura común por los partidos de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, la señora Beatriz Mojica Morga. Bienvenida. Gracias, buenas noches, Adriana. Gracias. Por el Partido Nueva Alianza, la candidata Karime Sevilla Álvarez. Buenas noches, Karime. Buenas noches, Guerrero. Buenas noches, México. Postulado en candidatura común por los partidos Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, Héctor Antonio Astudillo Flores. Señor, buenas noches. Buenas noches. El candidato del Partido Encuentro Social, Raimundo Nogueda Analco. Buenas noches, señor. Un gusto y un placer. Buenas noches. Gracias, Raimundo. El candidato del Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto. Buenas noches. Señor, buenas noches. Bienvenido. Y por Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, el candidato Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Buenas noches, Guerrero. Buenas noches, Adriana. Bienvenido. Y el candidato del Partido, del partido Humanista, Alberto López Rosa. Señor, buenas noches. Bienvenido. Bienvenida Adriana. Buenas noches. Gracias, gracias a todos por esta emocionante invitación para compartir con ustedes esta noche el primer debate y con todos los guerrerenses. Bueno, ahora ya les voy a explicar cuál es la dinámica de este debate. De los cuatro temas que se van a tratar en dos debates, este es el primero. Eh, hoy se van a tratar dos temas que también se sortearon para decir cuáles serían los temas del día de hoy en este primer debate. Fue en una urna transparente y con la representación de los partidos que contienden en este debate, de los partidos políticos acreditados en el Instituto Electoral. Eh, en cada tema, los candidatos van a desarrollar tres rondas de participación. La primera va a tener un tiempo máximo de tres minutos, la segunda será de réplica y tendrá un tiempo máximo de un minuto y medio. Y la tercera es la contrarréplica y tendrá un tiempo máximo de un minuto. Una vez que esté agotada la ronda de los temas, los candidatos presentarán, tendrán un tiempo máximo de dos minutos para presentar sus conclusiones. Repito, el orden de la participación de cada uno de los candidatos también fue previamente sorteado. Eh, quiero decirles a las señoras y los señores candidatos que si se exceden el tiempo establecido para cada ronda me veré obligada a interrumpirlos conforme al artículo 35 del reglamento y de insistir alguno de ustedes en interrumpir o extenderse en su tiempo podría cancelarse su turno para la siguiente ronda de lo que se trata y pues ya hemos estado en contacto todos previamente y se trata de orden, se trata de respeto. Y sobre ese margen, esta noche inicia pues el primer debate. Y con el tema del día de hoy, do, los dos temas, pero el primero es eh, desarrollo social. Y como fue sorteado, toca el turno para iniciar esta noche al señor Raimundo Nogueda Analco, del partido Encuentro Social. Y tiene tres minutos para el inicio del desarrollo de su tema, desarrollo social, precisamente. Entonces, vamos, por favor, Raimundo, no en algo adelante. Un placer, Adriana. Mi patria es primero, dijo don Vicente Guerrero. Buenas noches a mi pueblo de Guerrero, a las autoridades electorales, candidatos presentes. Adriana Pérez Cañedo, un placer, un gusto. Gracias. Señores y señores, jóvenes, mi pueblo, mi gente. Pido perdón por el abuso, por la pobreza, por el dolor de mi pueblo. Mi guerrero quiere renovarse, actualizarse. Hay aire fresco frente a tanta descomposición, tanta corrupción, tanto sospechismo. Guerrero requiere de una nueva revolución, pero pacífica, legal, sin violencia, sin sangre, una revolución de conciencia. Pero Guerrero nunca saldrá adelante. Si no orientamos al gobierno y a la sociedad a los principios éticos y leyes universales permanentes, si no logramos las instituciones sólidas que sean respetadas, Guerrero necesita un gobernador fuerte que no sea vulnerable a los grupos de poder y o de interés, que solo subsidie lo que funciona, porque lo que no funciona se reproduce. Debemos lograr. Que la política deje de ser el principio negocio del Estado. Si no tenemos mecanismos eficientes de distribución del poder y de la riqueza, ya que el dinero llamará dinero y pobreza llamará pobreza. Las prioridades deben ser seguridad a la vida, a los bienes de las personas, alimentación para todos, no a costa de la dignidad. Ideal que sea el gobierno que enseña a pescar y que no y que no dé el pescado. los guerrerenses debemos tener un gran sentido de pertenencia que nadie sienta se, se siente excluido. que se acabe el divorcio entre el gobierno y la sociedad y la educación debe ser, el, debe ser universal y gratuita. esto permite que el cambio y el crecimiento social la educación y es lo más democrático que existe. es necesario que todo lo anterior se convierta en leyes de mediano y largo plazo que den certidumbre. Es preciso recordar a Gandhi señalando los siete factores que destruyeron al hombre. El poder sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Los pueblos y gobiernos que ponen sus intereses por encima de los principios pronto pierden los unos y los otros. Encuentro Social. Este 7 de junio, vota por Encuentro Social. Por Raimundo Nogueda. Pasión por Guerrero. Gracias, señor Raimundo Nogueda, del partido Encuentro Social. Toca el turno ahora. Al señor Alberto López Rosas, candidato del Partido Humanista. Señor, por favor, adelante. A partir de este momento cuenta con tres minutos. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Habré de resumir esos tres temas en un concepto superior por estar muy relacionados. Desarrollo social. Debe verse como una política integral. Al, desa al desatender un aspecto se frustraría todo el concepto. En los últimos 35 años en el país y en el Estado se aplica una política neoliberal empobrecedora en lo social, enriquecedora en cuanto al capital, causando enormes desequilibrios, acrecentando la pobreza, la pobreza extrema, con pérdidas de oportunidades a las familias, en especial a los jóvenes, fomentando la emigración con cerca de 800 mil paisanos en Estados Unidos y engrosando la fila de la delincuencia organizada y el desempleo. Este saldo desintegrador de los hogares tiene culpables, el PRI, el PAN y quienes hoy dirigen al PRD, que han aplicado y avalado estas políticas demoledoras, inhibiendo el desarrollo humano, privilegiando las ganancias extremas en bien de unos cuantos. Propongo la aplicación de políticas populares bajo un concepto humano que estimule la superación intelectual y la productividad, que alcanza el desarrollo personal y familiar y levante la autoestima. El concepto de política popular se ha pretendido confundir con política populista, lo que rechazo. La política popular anima a la creatividad, la populista la inhibe. En este ánimo se abordaría la problemática, la problemática más álgida en Guerrero, como es eh, el sistema educativo, uno de los sectores en movimientos más intensos en nuestra vida social. Propongo que abramos y afrontemos tanto el gobierno federal como el estatal su solución integral. Si bien es cierto, no podemos vivir bajo el hostigamiento gremial, tampoco, tampoco bajo leyes federales alejadas del sentir de los sectores a quienes se dedica. El sistema educativo ha sido un fracaso, con una escolaridad de 7,3 en el estado, en tanto la media nacional es 8,6, ocupando el número 30 en el país. Los sectores. Están en su derecho de defender sus prestaciones, el Estado la obligación de escucharlos y con equidad resolver sus planteamientos. Ni, de, ni dispendio administrativo ni la indolencia puede ser causa para dejar de atender sus justos re reclamos. En materia de salud, el neoliberalismo nos llevó a hacer de la medicina artículos de lujo para una sociedad empobrecida. Esos precios enferman más. Por ello, en el reajuste presupuestal, canalizaríamos todo recurso para hacer realidad el derecho universal a la salud a fin de garantizar al pueblo de Guerrero un desarrollo saludable. El concepto de centro de salud está superado ante el incremento de enfermedades de la población, por lo que debemos ajustarlo a nuestra realidad. Ocupamos el primer lugar en niveles de marginación con el 2.53%, lo que explica los niveles de confrontación, mientras no Señor, señor, me permite. Señor Alberto López Rosas. Ter, termino su tiempo. Gracias, señor Alberto López Rosas, candidato del Partido Humanista. Ahora toca el turno a la señora Karime Sevilla Álvarez del Partido Nueva Alianza. Adelante, por favor. Mírenme bien, yo no soy el sexo débil, soy turquesa, pero hoy he decidido vestirme de negro. De negro porque Guerrero está de luto. ¿Cómo se puede estar de fiesta cuando hay un guerrero herido? cuando hay un guerrero lastimado. ¿Cómo estar de luto si durante 30 años nos han sometido a la pobreza y al abandono? ¿Nos han dejado a nuestra suerte? ¿Nos han dejado morir gobiernos corruptos como el PRI, como el PRD y Movimiento Ciudadano? ¿Cómo no estar de luto si hemos vivido enterrando las promesas de un mejor gobierno, de un mejor guerrero en cada proceso electoral? ¿Cómo no estar de luto si en los corazones de muchos guerrerenses solo habita la desilusión, el coraje, el miedo y la impotencia? Llevamos 30 años sufriendo, 30 años en los que nosotros guerrerenses hemos cambiado, pero nuestro Estado se ha mantenido igual, sin oportunidades, sin justicia. Somos un guerrero sediento de justicia, somos guerrerenses al grito de cambio. Han gobernado guerrero y no han cambiado las cosas. Solamente dos colores lo han hecho pero lo único que han logrado es hundirlos más. El problema de Guerrero no es electoral, es de causas. ¿Cómo puede el gobierno de Guerrero hablar de desarrollo social, como cuando la mitad de los guerrerenses no tiene acceso a servicios de salud dignos? Es como si todo Guadalajara no tuviera derecho a la salud. Es vergonzoso, es inhumano, es discriminatorio. Cuando yo sea gobernadora, los hospitales del Estado tendrán equipamiento en su totalidad. Quienes vayan a consulta tendrán atención de un buen médico, un médico especialista, y tendrán medicinas para curar a sus dolencias de miles de enfermos que están muriendo en espera de una cura. La salud es un derecho humano y parece que el PRD ni ve ni escucha a casi dos millones de guerrerenses que no tienen derecho a la salud. El desarrollo social es bienestar, es salud, es educación. Se puede, hay ejemplos de educación. Hay transformaciones en países importantes como es Corea y Chile. En México solamente el 95% de niñas y niños de 5 a 14 años se inscribe en la escuela y a los 15 años la mitad la deja. Estamos condenados a la pobreza en nuestro país. ¿Acaso es esto lo que queremos? El analfabetismo en Guerrero es del 20%. 700.000 guerrerenses no saben leer y no saben escribir. Es como decir que Acapulco entero no sabe leer ni escribir. Es muy grave esta situación porque guerrerenses sin escuela no tendrán futuro. Tendremos obligación de sembrar semillas de educación. Eso es lo que hay que hacer. Sembrar nuevas semillas en un millón de guerrerenses que diariamente llegan a las aulas a formarse en escuelas con pupitres, en pizarrones, en material, a trabajar con niños en escuelas dignas. Necesitamos escuelas dignas con agua potable, maestros que lleguen todos los días a trabajar, a dar clases. Gracias, gracias. Terminó su tiempo, Karime Sevilla Álvarez, candidata del Partido Nuevo Alianza. Ahora toca el turno a la, al candidato Héctor Astudillo Flores de la candidatura común PRI Partido Verde. Señora, adelante, por favor. Muchas gracias. Hemos vivido 10 años de tragedias guerrerenses. Han transcurrido 10 años y hoy estamos en el último lugar de todo lo bueno. Y en el primer lugar de todo lo malo. Estas son las cifras de la vergüenza. Hay 500 mil pobres nuevos en Guerrero. Estamos en los más altos índices en mortalidad materna e infantil. Guerrero es el primero, el primero en corrupción. Y todo, todo por el PRD. Con estas cifras, ¿no les da vergüenza? Le hablo al PRD. El PRD se ha dedicado, y todos lo sabemos, a favorecer a sus familias. Han puesto a sus parientes en puestos públicos importantes para robar el dinero público. ¿Sí? Para robar el dinero público que es tuyo. Como gobernador voy a poner orden. Como gobernador voy a recuperar la paz en todo el Estado. Voy a poner orden. Voy a actuar hasta sus últimas consecuencias porque en mi gobierno se acabará la corrupción y la impunidad. Los niños son el futuro de Guerrero, son el futuro de México. Deben tener educación de buena calidad, en preescolar, primaria y secundaria. Es vergonzante que en Guerrero los niños no tengan que comer. Es vergonzante que en Guerrero los niños mueran de diarrea. Es una tragedia que sean explotados los niños sexualmente. Me voy a encargar que en los centros de salud y en los centros hospitalarios tengan personal médico, pero que también tengan medicinas que, por cierto, han hecho mucha falta en los últimos tiempos. Para reducir la desnutrición, tenemos que garantizar que los niños tengan acceso a desayunos escolares. Tenemos que garantizar que los niños tengan acceso a los centros de salud y a los hospitales. Soy y he sido un promotor de la igualdad de género y es la equidad básica para evitar la marginación y la pobreza en el Estado. En mi gobierno se van a cumplir los derechos sociales de todos los guerrerenses con orden y paz. Convoco a todos los hombres y mujeres a construir un futuro gobierno con orden y paz. Muchas gracias. Gracias, señor Héctor Astudillo Flores, candidato común del PRI Partido Verde. Toca el turno ahora al señor Luis Walton Aburto, de Movimiento Ciudadano. Por favor, adelante. Muy buenas noches, soy Luis Walton. Les agradezco que me permitan entrar a sus hogares. Guerrero vive en momentos muy difíciles. El desempleo... La falta de oportunidades, la violencia y la inseguridad tienen a nuestro Estado en una crisis y a nosotros, las y los guerrerenses, con un sentimiento de hartazgo, enojo, tristeza y frustración. Los responsables de esta situación están aquí, el PRI y el PRD, y las víctimas somos nosotros, las y los guerrerenses. Las elecciones son nuestra oportunidad para cambiar a este. Ahora o nunca. La única solución para acabar con la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, que son los principales problemas de nuestro Estado, es la educación. No hay otra fórmula. Propongo una verdadera transformación educativa, de fondo, regionalizada y consensada con los maestros y con la participación de padres de familia. La salud es lo más importante para el ser humano. Guerrero necesita un sistema de salud que realmente funcione. Necesitamos más y mejores clínicas y hospitales, pero sobre todo más y mejores médicos, enfermeras y medicamentos. Duplicaré el sueldo de los médicos que trabajen en los lugares más pobres de la montaña y de la sierra. La salud preventiva es lo más importante, en eso vamos a concentrar los esfuerzos del sistema de salud pública. También me he comprometido en esta campaña a crear una clínica de hemodiálisis en cada región del Estado. Guerrero necesita y quiere cambiar. Soy el único candidato que representa el cambio. El PRI es una vuelta al pasado y durante su último gobierno estatal fue cuando Guerrero llegó al primer lugar en pobreza y al último en lugar en educación. Y el PRD es responsable de la situación que actualmente vive nuestro Estado. Con todo mi pesar, puesto que soy un hombre progresista, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Tras 10 años en el poder, el PRD ha sido incapaz de mejorar la educación, incapaz de abatir la pobreza, incapaz de contener la violencia, algo intolerable para un partido de izquierda. La izquierda puede fallar en otras cosas, pero en la educación, en la lucha contra la pobreza y en la contención de la violencia no puede ni debe fallar. Le repito, mi gobierno tendrá en la educación su máxima prioridad, educación para luchar contra la pobreza, educación contra la violencia, educación contra el narcotráfico, educación para la prosperidad. Es el momento de superar el miedo, de dejar atrás la tristeza. Es el momento de las y los ciudadanos. Es el momento de cambiar. Es ahora o nunca. Busca el águila. Gracias, señor. Terminó su tiempo. Gracias, señor Luis Walter, un aburto de Movimiento Ciudadano. Gracias. Eh, toca el turno ahora por el Partido de los Pobres de Guerrero a la señora Godeleva Rodríguez Almerón. Señora, tiene tres minutos, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Godeleva Rodríguez Almerón, candidata a gobernador del Partido de los Pobres de, de Guerrero. Me dirijo a ti, guerrerense, hombre y mujer. Gracias por permitirme ser escuchada en tu hogar y espero que este 7 de junio acudan a votar para que evitemos que nuestros hijos sufran la misma pobreza, el mismo desempleo y la inseguridad que hoy estamos padeciendo nosotros, gracias a los políticos de siempre. Hoy nuestro Estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional en retraso en lo que respecta a desarrollo social. Lo que viene a corroborar que de los 81 municipios que conforman nuestro Estado, 61 de ellos presentan alto y muy alto. Grado de marginación. ¿Cómo es posible que un Estado tan rico como el nuestro, con gente de, con tanta calidad humana, viva en estas condiciones de pobreza? Vivan producto de los malos gobernantes. Hemos escuchado hablar de reformas. La cuestión de la educación no se pudo quedar atrás. Que en vez de ser una reforma, la Educativa resultó ser una reforma laboral para quitarle privilegios a los maestros. No existe calidad educativa en Guerrero. Tan es así que ocupamos los últimos lugares en aprovechamiento de la educación. Primer lugar en deserción escolar. El 16.7 de la población en Guerrero es analfabeta. En lo que respecta a salud. Encontramos que un millón quinientos mil guerrerenses no cuentan con servicios de salud y esto ha ocasionado que muchas familias prolonguen enfermedades que muchas veces son curables y que en el peor de los casos mueran por falta de atención médica y medicamentos. Por eso les propongo, vamos a combatir la pobreza, la marginación. Otorgaremos apoyos, apoyos a la palabra sin trámites e individuales, privilegiando precisamente a los que más lo necesitan y que estos apoyos lleguen realmente a la gente. Que las comunidades rurales y colonias aledañas por primera vez cuenten con los servicios básicos, como es agua, drenaje, luz. Ampliar también los apoyos económicos a los grupos vulnerables en nuestro estado, como son madres solteras, los adultos mayores y los discapacitados para que puedan mejorar sus condiciones de vida. A los maestros mejoraremos su salario, les capacitaremos. Señora, termino, y en su, tiempo. termino su tiempo, gracias. Gracias a usted. Eh, bueno, continuamos con el tema de desarrollo social. Los subtemas son marginación, educación y salud. Y después de la señora Godeleva Rodríguez Almerón, del Partido de los Pobres de Guerrero, vamos ahora con el señor Jorge Camacho Peñalosa, del Partido de Acción Nacional. Adelante, señor, tiene tres minutos, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos los guerrerenses, buenas noches a todos mis compañeros que el día de hoy están aquí. Lo que hoy está en juego, sin duda, en este debate tan importante, es el futuro de Guerrero. No es quién está en este momento haciendo de alguna manera mejor campaña. Lo que está en, futuro, lo que está en juego es el futuro de Guerrero. La decisión que ustedes van a tomar, público que nos escuche en sus casas, en sus coches, que está atento a este debate, es la decisión más importante de la historia para Guerrero. El PRI que hoy quiere regresar al poder dejó a Guerrero con pobreza, con miseria y con violencia. El PRD que hoy gobierna a Guerrero pretende que olvidemos que al ganar el PRI, el PRD prometió que las cosas iban a cambiar. Y hoy, Estamos peor. Hoy los casos de corrupción, la violencia, el pacto con los criminales y la presencia de nuestro Estado en las peores noticias del mundo es lo que tenemos. Pero esta realidad, amigas y amigos, solo puede cambiar si entre todos y con nuestro voto cambiamos con una alternativa que es la alternativa del Partido Acción Nacional y con un gobierno verdaderamente ciudadano donde tú vas a participar. Soy Jorge Camacho. El que levanta la mano. El que levanta la mano pidiendo tu apoyo y pidiendo que valores cuánto es el, el, el valor de tu voto. Quiero contarles una historia, porque hablar de desarrollo social sin historia no vale. Guerrero hoy es uno de los principales productores de amapola. La amapola se siembra en más del 60% de los municipios de Guerrero. Una hectárea que se siembra de maíz te da en la sierra una tonelada de maíz. Una hectárea que se siembra de amapola te da... Cuatro kilos de goma. La hectárea de maíz produce 3.500 mil pesos. La hectárea de amapola produce sesenta mil pesos. ¿Cómo vamos a poder hacer para que toda esa gente que está sumida en la miseria con cultivos ilícitos cambie? Tenemos que hacer un cambio generacional. Cultivos alternativos para mejorar, hambre cero, una política social que termine de raíz con el hambre de todos los guerrerenses. Es mi planteamiento, ni una sola familia con más hambre en el Estado de Guerrero. Crearemos más de medio millón de microempresas que estimulen la productividad y que contribuyan a, a combatir la pobreza alimentaria en este nuestro querido Estado de Guerrero. En educación, regresar a que haya por lo menos 200 días laborables 200 días de clase son 160 en promedio los que tenemos en nuestro estado no es el PRI no es el PRD los que te van a proporcionar el cambio es el Partido Acción Nacional quien con sus políticas públicas quien gobernando de cara a la población quien gobernando con sus ciudadanos es con quien vas a lograr este próximo 7 de junio el cambio tan anhelado gracias señor Jorge Camacho eh, vamos ahora toca el turno a la señora Beatriz Mojica Morga, de la candidatura común por los partidos de la Revolución Democrática y PT, Partido del Trabajo. Adelante, por favor, señora, tiene tres minutos. Muy buenas noches, amigas y amigos guerrerenses. Muy buenas noches a mis compañeros. Soy Beatriz Mojica Morga, una mujer de trabajo, una mujer que viene del pueblo, de la cultura del esfuerzo, de principios y de valores, como los miles de personas que nos están viendo esta noche. Quiero agradecer a las miles de mujeres, campesinos, empresarios, comerciantes, maestros, jóvenes, que he saludado a todo lo largo y ancho de este Estado. Estas personas que nos están viendo me han pedido, me han pedido cumplir con nuestros compromisos, cumplir con nuestras promesas, y eso haremos. Pero también me han pedido que nos dejemos de pleitos entre los políticos. Ya no quieren saber de eso estas personas, quieren que nos pongamos a trabajar por Guerrero. Es por ello que hoy vengo aquí con ustedes a este debate de propuestas, porque nuestro Estado requiere estar a la altura de las circunstancias, dejar los intereses particulares de lado y poner los intereses del pueblo de Guerrero por delante en todas nuestras decisiones. Por eso yo quiero extender mi mano amiga a todas aquellas personas que quieran contribuir conmigo a mejorar las condiciones de nuestro Estado. Soluciones viables. Propuestas es lo que estamos haciendo, reconocer los problemas, escuchar a la gente y proponer soluciones. Nuestro enemigo a vencer es la pobreza, amigas y amigos. Nuestro Estado necesita salir adelante. Es ahí donde tenemos que canalizar nuestras energías. Por ello, la violencia es algo que tenemos que combatir. Es la oportunidad del empleo lo que tenemos que asegurar. Vamos a garantizar una beca segura para nuestros jóvenes, vamos a construir 50 mil viviendas, vamos a generar las condiciones para que los medicamentos lleguen a los hospitales y a las clínicas, vamos a generar las condiciones para que las escuelas se reparen, las 2.400 escuelas tengan aulas, tengan luz, tengan, tengan energía eléctrica. Útiles escolares gratuitos, vamos a continuar los programas sociales, jefas de familia, apoyos a discapacitados. La propuesta es importante, pero también debemos decir las cosas. Sembrando rencor no es como vamos a solucionar los problemas de Guerrero. Yo vengo a hacer propuestas, vengo al diálogo. Los convoco a todas y todos ustedes a que avancemos en la reconciliación de Guerrero, porque esta es la nueva visión, esta es la forma de caminar. Hacia adelante, nunca, nunca hacia atrás. Solo es posible con los hombres y las mujeres guerrerenses. Es momento de un gobierno honesto y con firmeza. Avanzar al futuro, no retroceder al pasado. Caminemos hacia adelante. No aguantamos a regresar al siglo pasado. Los guerrerenses no olvidamos los 77 años del PRI. Ni amnesia, ni olvido, ni de ningún año de gobierno en Guerrero. Con honestidad y firmeza vamos a empezar a escribir una nueva historia. Muchísimas gracias. Gracias, señora Beatriz Mojica Morgan. Eh, ahora, para terminar esta primera ronda de iniciación del debate sobre el tema desarrollo social con los subtemas marginación, educación y salud, eh, le toca el turno al candidato de Morena, al señor Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Adelante, por favor, cuenta con tres minutos. Muchas gracias. Yo quiero comentarles, amigas y amigos de Guerrero. Nosotros propusimos otro tipo de debate. No este monólogo que es un poco aburrido. Estamos oyendo eh, discursos que parecen huecos de una clase política ya que ya nos tiene cansados. De una clase política que dice lo mismo, que dice los mismos discursos en todos lados, que llevan acarreados a sus eventos, que pagan por el voto. De esos políticos ya estamos hartos, los guerrerenses. Nosotros queremos Hacer un Estado distinto. Decimos que sí se puede, que sí es posible transformar al Estado de Guerrero este 7 de junio. Decíamos, no queremos estos monólogos, queremos un debate donde participen los ciudadanos, donde estén presentes, donde puedan preguntar. Eso lo propusimos, eso lo rechazaron. Queremos también decirles que en el siguiente debate, ustedes lo verán, no van a estar todos. Aquí ya están cocinándose los acuerdos, están cocinándose entre ellos porque se quieren hacer fusiones, porque son lo mismo, porque significan lo mismo. Y yo quiero decirles que necesitamos analizar muy bien el voto que vamos a ejercer este 7 de junio. No dejemos que nos roben la esperanza. Si sí es posible construir un Estado distinto, si sí es posible tener un Estado con paz, con justicia, con desarrollo. Y hay, hay alternativas. La alternativa es morena. No dejemos que nos convenzan de esto, nos quieren decir que todos los políticos son iguales, que todos hacen lo mismo, que al final de cuentas ya está resuelto esto entre los grandes partidos y todos sabemos que no es así, todos sabemos que estos candidatos que hemos oído no están resolviendo los problemas de Guerrero, ya han tenido sus oportunidades, ya tuvieron sus oportunidades, es más, han sido chapulines mucho tiempo. En un cargo, en otro, están siempre queriendo tener el presupuesto público a su disposición. Nosotros decimos basta, es necesario hacer un cambio de raíz. Nosotros eh, tenemos propuestas: queremos un sistema de alimentación autosustentable en el estado de Guerrero, queremos un sistema universal de salud preventiva que tenga un. Eh, que pueda generar bienestar en la gente de Guerrero. Y también queremos un sistema de educación que haga a nuestros hijos libres. No queremos que enseñen a nuestros hijos lo mismo de siempre. No queremos que les enseñen a obedecer, a callar o a someterse. Queremos que les enseñen a criticar, a construir, a construir el nuevo guerrero que queremos, el nuevo guerrero que sí podemos construir los guerrerenses uno a uno. Tendremos oportunidades en el debate de hacer las propuestas que tenemos. Pero no debemos perder de vista que ahora estamos definiendo en esta elección cómo vamos a vivir nuestro futuro. Tomemos el futuro en nuestras manos y decidamos dignamente. Emitamos nuestro voto por Morena. Gracias, señor. Bueno, eh, ha terminado esta primera ronda con tres minutos para cada uno de las y los candidatos con el tema de desarrollo social. Viene una réplica. Ahora tiene cada una de ellos y ellos un minuto y treinta segundos y corresponde el turno ahora. A la candidata de Nueva Alianza, Karime Sevilla Álvarez. Un minuto treinta segundos, por favor, adelante a partir de ahora. Guerrerenses, los invito a hacer una nueva alianza con la sociedad, con la sociedad civil que son ustedes. Los políticos que nos han gobernado solo han pensado en sus bolsillos y en la de sus familias. Solo piensan en el poder para poder seguir sometiendo a la gente. No piensan en nosotras como personas, mucho menos en causas. Es cínico, es insultante. Que el PRD se atreva a enviar como candidata a Beatriz, cuando evidentemente jamás hubo desarrollo social en Guerrero, no existe, y ella encabezaba esta secretaría. Casi dos millones de guerrerenses sin acceso a la salud, no hay palabras para expresar cómo duele que no les duela. Funcionarios insensibles, funcionarios inservibles. Pareciera que con Mojica como candidata el PRD quiere darle la vuelta y continuar sometiendo la pobreza y la indiscriminación al pueblo de Guerrero. Educación y salud, eso es un binomio perfecto, van de la mano. Imagínense que el gobierno de Guerrero ha hecho campañas de prevención e información de salud con folletos que de dos de cada diez guerrerenses no puede leer. Pareciera una burla, es irrisorio. Señoras, señores, jóvenes, trabajadores de la educación, guerrerenses, a ustedes les hablo, ustedes que nos están viendo, todavía creen en falsas promesas del PRD, del PRI, yo no les daría ni un voto más. Nuestros hijos merecen tener un mejor futuro. Y Beatriz Mojica fracasó. No puede llevar salud y educación hasta su casa. No lo hizo como secretaria de Desarrollo Social. Señora, terminó su tiempo. Gracias, Karime Sevilla Álvarez, de Nueva Alianza. Ahora corresponde el turno a la señora Beatriz Mojica Morga, del PRDPT. Tiene un minuto treinta segundos, por favor, adelante a partir de ahora. Yo soy Beatriz Mojica y respondo por mis actos. Trabajé en un gobierno en el que di resultados. Al igual que ustedes, como todas las familias guerrerenses, todos los días trabajando para sacar adelante a nuestros hijos, incansablemente. Puedo decir que sacamos a este Estado del último lugar en electrificación. Puedo decir que nuestro Estado ya no es el último lugar en muerte materna. Avanzamos enormemente, pero también quiero decirle al candidato del PRI que no me mande mensajeras, que nosotros podemos atender nuestros nuestros temas directamente. Que es muy importante decirle al pueblo de Guerrero lo que vamos a hacer. ¿A qué orden se refiere el candidato del PRI? Cuando estamos hablando de que Chilpancingo es la ciudad más desordenada de nuestro país. Es importante que pongamos mucha atención hacia dónde queremos caminar, avanzar hacia el futuro o caminar solamente hacia adelante o retroceder hacia el siglo pasado. Eso es lo que está en juego, amigas y amigos, en estas elecciones. Por eso es muy importante que revisemos muy bien la trayectoria de cada quien, lo que representamos y lo que hemos hecho en este gobierno y lo que hemos hecho en nuestras vidas, porque es fundamental que no le digamos mentiras a la gente. Es muy importante, fundamental, que siempre caminemos del lado del pueblo como lo hemos hecho toda la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy. Toca el turno ahora al señor Luis Walton Aburto de Movimiento Ciudadano. Continuamos con el tema de desarrollo social. Adelante, por favor, señor Walton. Yo soy presidente municipal, soy Luis Walton, con licencia. Recibí un municipio con un adeudo de 1.400 millones de pesos. Y les quiero decir que inclusive se encontraba en el buró de crédito el municipio de Acapulco. Trabajamos, hicimos 1.400 obras en Acapulco y está la prueba. Está la entrada de Acapulco, está el puente Bicentenario, está la calle Vallarta, está la calle Niños Héroes, están las calles de dos kilómetros, 300 metros. en la colonia Zapata, hicimos obras, invertimos y dejamos un ayuntamiento saneado y tuvimos la firmeza para salir adelante de todos los problemas que teníamos y hoy es cierto que Acapulco tenía las calles abiertas, hoy están al 97% cerradas porque así era necesario por los 500 millones que conseguí para meter la tubería de agua. Si no lo hubiese hecho en el 2014, hoy hubiese sido imposible con los 125 mil millones que hay de recorte por la federación y los 136 mil millones que va a haber el próximo año. El 90%, 95% de la población de Acapulco tendrá agua suficiente en un mes más o en 15 días más. Gracias, señor Walton. Ahora toca el turno al señor Héctor Astudillo Flores, PRI, Partido Verde. Por favor, tiene un minuto treinta segundos, señor. Muchas gracias. Coincido que el futuro gobierno de Guerrero debe ser honesto. Consecuentemente, el PRD no podrá gobernar ni gobernará, porque lo único que ha hecho es robarse el dinero. Y sí, Chilpancingo está desordenado, porque es ahí donde se han sentido las peores consecuencias de lo que pasó en Iguala. Las protestas más fuertes han sido en Chilpancingo de algo que sucedió allá en la región norte y que protegió un gobierno del PRD. El desarrollo social es atacado por la inseguridad. Me comprometo con el orden y la paz. En mi gobierno ninguna mujer va a sufrir violencia de género. Las voy a proteger. Voy a garantizar la equidad de género. Lo voy a hacer con más y mejor educación. Lo voy a hacer con capacitación para el trabajo y oportunidades para todas las mujeres. En mi gobierno... Voy a implementar un sistema de guarderías con horarios extendidos. Voy a poner en marcha un programa de préstamos a la palabra. Con Orden y Paz pondremos en marcha el programa de canchas deportivas, porque el deporte aleja el vicio y a la delincuencia. Con Orden y Paz vamos a dar espacios a los jóvenes, porque sé que necesitan empleo, sé que necesitan de crecimiento profesional. En mi gobierno vamos a enfocarnos a que la pobreza extrema disminuye, disminuya. Esto no es fácil, pero lo vamos a lograr con orden y paz. Gracias, señora Estudillo. Toca el turno ahora al señor Pablo Mircal Sandoval, de Movimiento de Regeneración Nacional. Tiene un minuto treinta, por favor, señor. Queremos un Estado con alimentación autosustentable, subsidios a los productores, un banco para los pobres como el que, eh, como el que se estableció por el Premio Nobel en 2006, con créditos a la palabra, pensión para los adultos mayores de 1.100 pesos, como se hizo en la Ciudad de México, una pensión completa, para, para madres solteras también, y una pensión para las personas con alguna discapacidad. Queremos una política de pleno empleo en Guerrero. Es necesario tener empleos dignos, empleos con prestaciones, con salarios dignos. Un, tenemos el plan ya hecho para que tengamos cultivos con subsidios. Queremos fomentar el ecoturismo y un programa de reforestación con retribución a las comunidades que conserven sus suelos. Queremos acceso universal a la educación superior, lo que permitirá que los jóvenes no caigan en las manos de la delincuencia. Salario estudiantil para todos los que estudien prepa o la universidad y una red de bibliotecas que sirva. Queremos que haya alimentación suficiente para el Estado de Guerrero. Habrá medicamentos en las clínicas. Queremos un sistema en que las clínicas funcionen 24 horas, no como ahora, que se cierran y solamente se tienen en algunos momentos a los médicos. Los médicos visitarán los hogares y se premiará a los doctores que tengan menos enfermos en su zona. Eh, crearemos hospitales de, de, de alta especialidad. Con Morena y con honestidad sí se va a poder hacer realidad esto. Cambiaremos el futuro de Guerrero. Gracias, señor Sandoval de Morena. Ahora, Encuentro Social. Señor Raimundo Nogueda Analco tiene un minuto treinta minu segundos. <laughs> Adelante. puedan bendecir el proyecto del Estado de Guerrero. Hoy, Encuentro Social es el proyecto más digno que podemos hacer, la acumulación de los valores y principios de la integridad de los hombres. Hoy necesitamos que un pueblo vale por lo que siembra y si sembramos un tomate vamos a hacer el desarrollo integral de todas las familias guerrerenses. Hoy necesitamos hombres de principios y valores que puedan integrar al pueblo de Guerrero. No queremos envidias ni rencores. Hoy necesitamos hacer el encuentro de desarrollo para todos. Guerrero, sus hombres, sus mujeres, le, los campesinos, agricultores, pescadores, proyectamos un desarrollo para ser mejor. Hoy Guerrero necesita hacer esa reconciliación para poder proyectar el desarrollo y la integridad de cada uno de los guerrerenses. Hoy, encuentro social con Raimundo Nogueda, vamos a proyectar el desarrollo que el Estado necesita. En la minería es un proyecto. Que integra al campo y a la ganadería, donde la nueva reforma, el 7% se ha incrementado para hacer infraestructura y desarrollo a toda la zona del Estado de Guerrero, a las siete regiones y a los ocho. Señor, terminó su tiempo. Gracias, señor Nogueda. El, quiero decirle que los primeros segundos no se escuchó su participación, pero eh, me informan. Que usted apagó su micrófono ahí, aunque está controlado también desde la cabina, que hay un botón que les dijeron que por favor tuvieran cuidado de no mover y, y usted lo, lo apagó. Eh, bueno, les encargo, les quiero pedir entonces a los demás si están al tanto de eso, si están al tanto se les informó, verdad? Que que, tuvi, que tuvieran cuidado. Bueno, fueron cinco segundos más o menos, pero si tienen un botón ahí, por favor les encargo que tengan cuidado para que. ¿Quieren que se los expliquen ahora? ¿Alguno de ustedes tiene una duda, por favor, para evitar que eso suceda? ¿Está bien? Eh, el señor dice que no sabía. ¿Los demás sí lo saben? ¿Están enterados? Sí, perfecto. Bueno, para evitar que esto vuelva a suceder, no fue que si no salió al aire, hubiera sido que no le abrieron el micrófono. Perdón, señor. Bueno, eh, señor Raimundo Nogueda Nalco encuentro social. Ahora toca el turno al señor Alberto López Rosas del Partido Humanista. Tiene un minuto y treinta segundos. Adelante, señor. Muchas gracias. Es lamentable la conceptualización que se tiene de la política pública de desarrollo social. Esto no es de ocurrencia, esto no es de improvisación. La política de desarrollo social va al alma de la gente, va a su estructura moral social, de formación humana. No puede ser que escuchemos una mezcla de todo y de nada. No puede ser que confundamos el desarrollo social con la pavimentación de unas calles. Eso va mucho más allá. Es para enaltecer el espíritu. Es para buscar condiciones y mejoramientos en todos los órdenes del, del, del entorno de la vida humana. No puede ser que con ocurrencia se trate de hacer eslabones de cadena que a eso nos llevarían, a encadenarnos, pero a encadenarnos al pasado. Y es lo que queremos romper. Escucho los mismos conceptos de una política social alejada de la transformación de una política neoliberal que nos ha dañado en todos los sentidos y que partidos gobernantes han sido los cómplices. No buscamos tutela, no buscamos que nos protejan, buscamos sembrar la semilla del desarrollo social integral con sentido. Gracias, señor. Termino su tiempo. Ahora, del Partido de los Pobres de Guerrero, la señora Odeleva Rodríguez Almerón. Tiene un minuto 30 segundos, por favor. Gracias. En Guerrero, el desarrollo social se ha visto frenado principalmente por la corrupción, el laberinto de complicidades. La falta de aplicación de la ley y las malas políticas públicas a capricho de los gobernantes. En Guerrero hemos sido gobernados por dos partidos políticos solamente. Ellos son los culpables y responsables de las tragedias que estamos viviendo. Nunca cumplieron sus promesas y nunca las van a cumplir. Gracias a que siempre nos han engañado y han mantenido al pueblo en la miseria, es como se han logrado perpetuar en el poder por años. En Guerrero, los tiempos que estamos viviendo son difíciles y más difíciles se van a poner si siguen votando por los mismos de siempre. En sus manos está en evitar que sigamos siendo un guerrero maltratado, saqueado, golpeado por la pobreza, el desempleo y la inseguridad. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué va a ser de las futuras generaciones? En sus manos está en que nos quitemos a estos gobernantes hoy para siempre. Por eso los invito a que voten por los candidatos honestos del Partido de los Pobres de Guerrero. Gracias, señora Rodríguez. Ahora el turno a Jorge Camacho Peñalosa del Partido Acción Nacional. Un minuto treinta, por favor. Gracias. Walton, qué descaro. Decir que eres el único representante del cambio cuando dejaste Acapulco sin policías, sin seguridad, a merced de la violencia. No hay que tener... Vergüenza para venir a hacer y decir eso. Beatriz, nuestro enemigo a vencer es la pobreza. ¿Tú fuiste secretaria de Desarrollo Social, yo esperaba hoy una cátedra sobre cuál iba a ser el combate a la pobreza. Y el PRI dice que nos va a sacar de la pobreza cuando en el gobierno federal tienen un programa que nos va a llevar ocho siglos para poder atender a las comunidades más pobres de Guerrero. ¿Y qué decir de Morena? Necesitas, mi querido Amícar, que venga Andrés Manuel a tratar de sacarte en hombros y a decir que vendrá a gobernar porque no tienes capacidad. Efectivamente, no somos iguales, hay marcadas diferencias. Y aquí la diferencia está en que yo represento los intereses de la población, de la ciudadanía. Miren, no más dádivas, no nos dejemos engañar. Están proponiendo seguir dando despensas, seguir dando asistencialismo, vamos a emprender, vamos a hacer que nuestro campo en verdad produzca. Vamos a hacer una reconversión de todos los esquemas que han venido siendo el cabuz de los esquemas mundiales replicados en Guerrero. Eso es lo que están haciendo con nosotros, traernos el pescado a la mesa cuando vienen las épocas electorales. Soy Jorge Camacho, el de la mano arriba, el que te va a llevar al campo. Gracias, señor Jorge Camacho. Y bueno, ahora le toca el turno de nuevo, ya para en esta tercera ronda lo que viene de la contrarréplica y un minuto, por favor. Mi complicidad es con el gobierno. Mi complicidad es con el, con el gobierno honesto. Mi complicidad va más allá de solo hacer una complicidad con el gobierno honesto. Mi complicidad va con la sociedad. Mi gobierno será el primero que gobernará con la sociedad, el primero que gobernará con ustedes que son los que me están viendo, con ustedes que son los que quieren que nos enlacemos. Dice marginación, educación y salud. En educación nunca vamos a poder avanzar si no resolvemos el problema del magisterio, si no resolvemos la problemática social que nos para las carreteras. Ofrezco. Negociación puntual. Nunca más una carretera tomada por ningún problema social. Nunca más un edificio incendiado por un problema social. Nunca más un gobernante corrupto porque se va a ir a la cárcel. Yo voy a meter a la cárcel a todos los gobernantes que convivan con la corrupción. Cero corrupción y cero tolerancia. Gracias, señor. Estamos, eh, repito, en la contrarréplica y es la parte final del tema de desarrollo social. Tienen ahora un minuto cada uno de ustedes. Ahora corresponde el turno al señor Alberto López Rosas del Partido Humanista. Un minuto, por favor, adelante. No hay duda. Si no cambiamos este sistema económico en el país, no habrá futuro para los miles de desempleados y los que están marginados y carecen de educación y mucho más de salud. No nos engañemos. Ninguno de los presentes se ha comprometido por eh, poner en alto esa bandera, esa exigencia de un cambio en la política económica del país que dignifique a las familias guerrerenses. Perdimos la clase media, ha sido de las más afectadas por esta política económica en la cual se, eh, eh, se desenvuelve la clase política nacional, haciéndose también tan millonarios como quienes se han beneficiado de todas esas reformas que han venido a empobrecer más al pueblo de Guerrero y en sí al pueblo de México. Hablemos con sinceridad, nos comprometemos con el pueblo, aceptan el. Señor, gracias, gracias, terminó su tiempo. Encuentro Social, señor Raimundo Nogueda, por favor, un minuto, es la última participación sobre el tema de desarrollo social, por favor. Soy un hombre de transparencia. Soy un hombre de credibilidad, nunca he sido un político, soy un hombre que ha producido mis empresas para todos. Servir es mi privilegio, servir es dar la excelencia de mí como él me ha integrado. Hoy quiero servir a mi pueblo, que me dé esa oportunidad, como duplicar un peso para tres pesos. Vamos a, a desarrollar el campo y la agricultura con mi pueblo, con mi gente, con mi gente extraordinaria. Hoy necesito el apoyo. Este 7 de junio, cambiemos el destino de guerrero con excelencia, con amor, con pasión. Integremos cada niño, cada hombre, cada mujer que interprete la pasión que me suena en el corazón y me sana. Hoy mi pueblo necesita un cambio de renovación, de alegría, pero dando el pescado y enseñando a pescar y servir al pueblo como se merece. Mi pueblo es una gente extraordinaria, de excelencia. Gracias, señor. Ahora, señora Milker de Morena, por favor, un minuto. Entrando aquí me tropecé con una larga cola que tienen varios de estos políticos que están aquí hoy. Yo quiero decir que en realidad es muy triste oír a la clase política de siempre, con los mismos argumentos de siempre. Siempre que seguimos el mismo camino, llegamos al mismo lugar. Hoy es tiempo de cambiar ese camino. Tenemos la necesidad, es imperativo. Guerrero ya no aguanta seguir así. El desarrollo social es una materia pendiente en Guerrero. Tienen razón. La izquierda cambia eso, cambia el desarrollo social. Y aquí no hemos tenido gobiernos de izquierda. Y ellos ya han sido funcionarios de estos gobiernos. E incluso eh, han sido, han estado como funcionarios, han estado como diputados. Han faltado constantemente a sus sesiones, han faltado a, a sus promesas. Son la misma clase política corrupta de siempre. No dejemos que nos engañen, no dejemos que nos quiten la esperanza. Vamos a cambiar esta situación este 7 de junio. Tenemos una cita con la historia. Sí, señor, terminó su tiempo, gracias. Señora Budeleva Rodríguez, del Partido de los Pobres de Guerrero, un minuto para concluir el tema de desarrollo social, por favor. Gracias. En estos dos últimos años fuimos testigos de una serie de reformas que vinieron a poner de cabeza en gran parte a nuestro Estado, que porque provocaron varios movimientos sociales y, cómo no, si generaron el descontento de la ciudadanía, empezando por la reforma educativa, que por cierto, hoy tenemos candidatos que aprobaron esta ley en el Congreso del Estado. Yo creo que ningún maestro en su sano juicio va a votar por ellos. Pero ahora dicen que gracias a ellos tenemos mejores salarios, que bajó la luz, el gas, la realidad es otra, guerrerense, y tú la vives, subió, subió la tortilla, el huevo, productos principales de la canasta básica. Lo irónico es que tenemos un país con abundante petróleo y la gasolina, la gasolina más cara del mundo. Pero todo esto se lo debemos a estos políticos que solo solamente han visto su propio beneficio. Por favor, señora terminó su tiempo. Gracias, gracias. Señor Luis Walton, aburto de Movimiento Ciudadano, un minuto para concluir el tema de desarrollo social, por favor. Le quiero decir al compañero candidato Camacho del Pan que yo tuve la decisión de iniciar la depuración de la policía municipal, que, que se le practicara a todos los policías los exámenes médicos toxicológicos de control de confianza y que se certificaran exámenes que practicó la PGR, policía federal y CISEN. Y le comento a usted de 1,500 policías que se pandaron a la Ciudad de México a los exámenes. Solamente pasaron aproximadamente 450 policías. Yo mandé y pedí al ejército y de alguna manera se desarmó toda la policía, porque precisamente, compañero Camacho, no quería que sucediera lo que pasó en Iguala. Gracias, señor. Le quedaban unos segundos, pero gracias. Ahora el turno para Karime Sevilla Álvarez de Nueva Alianza. Un minuto para cerrar el tema de desarrollo social, por favor. Soy Karime Sevilla y los invito a sembrar semillas de paz en lugar de balas, semillas de conciencia, semillas de Nueva Alianza. El PRD es la continuidad a la impunidad y la corrupción. Desafortunadamente, la política han equivocado. La política la han hecho haciendo mítines, se hace política resolviéndole a la gente, no comprando las conciencias y abusando de los programas sociales. Yo preguntaría a la candidata del PRD, ¿dónde está el presupuesto que recibió? ¿Acaso en las decenas de espectaculares suyos, en la zona diamante, en la costera y en la capital del Estado? Cuando todo el dinero, todo el presupuesto debería de estar en la construcción de mejores hospitales, hospitales dignos, hospitales equipados, medicinas para la gente, al igual de construir escuelas dignas, limpias, con agua potable, pintadas, donde todos los maestros y todas las maestras hagan su trabajo con dignidad. Guerrerenses, sé que pensamos que el desarrollo y la justicia no existen Guerrero, pero hay una esperanza. Termino su tiempo. Gracias. Gracias, eh, candidata de Nueva Alianza. Ahora, Beatriz Mojica Morga, PRD-PT, un minuto para cerrar el tema de desarrollo social, por favor. Mi reto, como lo he comprometido, será combatir a fondo la impunidad y la corrupción, construir una sociedad de derechos en la que todos tengamos cabida para salir adelante en nuestro Estado. Es así, no con doble moral, no con dobles discursos, como podemos sacar adelante a nuestro Estado de Guerrero, donde, por cierto… Muchos de estos candidatos que están aquí presentes se han comprometido públicamente a continuar con los programas sociales que ha implementado la izquierda en los gobiernos del PRD. A menos que esto sea doble moral, es un reconocimiento a nuestros programas. Y quiero preguntarle al candidato del PRI, que tanto ha insistido con el tema de Iguala como en el tema de Abarca. Quiero preguntarle, seguramente se ha de acordar, porque esto sucedió hace un año y medio, ¿de qué platicaba usted? tan amenamente con abarca este 5 de octubre de 2013, nunca más hacia atrás. Tenemos que ir hacia adelante con una nueva generación, con una nueva energía. Gracias. Toca el turno ahora al señor Héctor Astudillo Flores, PRI Partido Verde, para concluir el tema de desarrollo social. Un minuto, por favor, señor. En algunas ocasiones fui a Iguala, igual que recorrí el Estado, siendo presidente de la Comisión Especial para la Conmemoración de los 200 años del primer Congreso de Anagua. Recuerdo haber encontrado al señor Abarca en un evento en la presentación de un libro en la ciudad de Iguala. No me imaginé que fuera a aflorar tanto problema, tanta corrupción y tanta sangre en Iguala en ese momento. Quiero decirles que en el recorrido que hemos hecho por Guerrero hemos encontrado insistentemente, insistentemente, un reclamo de salud. La gente quiere medicinas en los hospitales y la gente quiere. Medicinas también en los lugares más alejados. Se tiene que hacer un gran esfuerzo porque vuelvan las medicinas a los hospitales. Sin duda, también tenemos que volver a tratar de establecer políticas para el campo. El campo es necesario y tenemos, por supuesto, que hacer un gobierno con orden y paz. Gracias, señor. Concluye así la primera parte de este debate en el que el tema fue desarrollo social y ahora con la misma mecánica y recuerdo el lugar en el que están colocados las y los candidatos y también el turno en el que eh, se les da la palabra fue sorteado con anterioridad ante los representantes de sus partidos en, en el Instituto en el Instituto eh, Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Entonces, ahora el tema es política y gobierno y tiene varios subtemas. Reforma del Estado, Administración Pública, transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y gobernabilidad. Y al igual que en el tema anterior, tienen en el inicio tres minutos para desarrollarlo, presentarlo ante ustedes. Y toca el turno para iniciar con política y gobierno a la señora Godeleva Rodríguez Almerón, del Partido de los Pobres de Guerrero. Señora, tiene tres minutos, por favor, a partir de ahora. Gracias. En Guerrero, una de las causas fundamentales de la corrupción es la, la no aplicación de la ley. Se ha avanzado en el respeto de los derechos humanos, en la seguridad jurídica, en la equidad de género. Sin embargo, es por todo sabido que las violaciones a los derechos humanos por las autoridades administrativas, las autoridades judiciales encargadas de la administración de la justicia y de los cuerpos policiacos, federales, municipales y estatales. Los gobiernos que hemos tenido en Guerrero y los gobernantes han hecho de la administración pública una colocación de empleos para sus amigos, su familia, sus compadres y demás. Ah, y con salarios privilegiados, sin importarles el perfil académico, ni la capacidad del servicio profesional, por lo que nos lleva en rendición de cuentas a que solo exista la corrupción, el saqueo y el desvío de los recursos públicos. En Guerrero no puede haber gobernabilidad, con tantas desigualdades sociales que estamos viviendo hoy en día, con la falta de justicia. Con la inseguridad, la pobreza y el desempleo que padecemos. Por eso les propongo la aplicación estricta de la ley, trátese de quien se trate, respeto a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y que la constitución política, la constitución del Estado establezca la revocación del, del puesto inmediato de los cargos de elección popular en caso de que se infrinja la ley. En la administración pública, Llegarán los hombres y mujeres de probada honestidad, capacidad académica y sobre todo calidad humana, que ajusten sus funciones a la legalidad y solo se van a sujetar al salario asignado, según la categoría y cargo que tengan. En la Administración tendrán no, na, ningún, funcio, ningún funcionario tendrá guaruras ni viáticos especiales y quien sea señalado por corrupción se le separará del cargo inmediatamente. Para que sea investigado y se le aplique la ley según sea el caso. Porque hoy, ¿cómo es posible que un campesino se roba una vaca? Una madre roba para darle de comer a su hijo 15 años de cárcel. Y los funcionarios roban millones y solamente se les multa o se les inhabilita. Eso se acabó. Actúan con toda impunidad. En mi administración, empezando por mí, será transparente y honesta. Los, re los recursos públicos se utilizarán en beneficio de los ciudadanos. No habrá privilegios para nadie y mantendremos siempre informados a la sociedad del ingreso y uso y destino de los recursos públicos. Se, re se realizarán también foros de participación ciudadana. Señora, terminó su tiempo. Gracias. Terminaron sus tres minutos y ahora toca el turno al señor Luis Walton, aburto de Movimiento Ciudadano. Tiene tres minutos, recuerdo, estamos en el tema política y gobierno, en la segunda parte del debate. Por favor, señor Walton. Guerrero necesita cambiar. Es ahora o nunca. Durante los últimos meses hemos sido tristemente célebres a nivel mundial por el caso de Iguala. No podemos dejar de hablar de esto. Me he comprometido con los padres de los 43 desaparecidos, con las organizaciones sociales y con las y los ciudadanos a que desde mi primer día como gobernador crearé una comisión de la verdad que esclarezca estos lamentables hechos y que señale a todos los responsables, caiga quien caiga. Crearé también un consejo consultivo ciudadano donde las y los guerrerenses den su opinión sobre el presupuesto y el rumbo de la inversión pública. Trabajaré con experiencia, honestidad y justicia para que las heridas de guerrero sanen, pero sin olvidar nunca lo ocurrido. Mi vida se ha caracterizado por la honradez. Soy un político honrado, independiente y ciudadano. Con años de trabajo y esfuerzo he creado empresas que han contribuido al empleo y la economía del Estado. Eso es algo de lo que me siento especialmente orgulloso. Con estos principios y convicciones, los que me llevaron al servicio público, por eso, desde el primer día que llegué a la presidencia municipal de Acapulco, doné mi sueldo íntegramente para ayudar a los demás. La política no debe ser para enriquecerse, sino para servir a la comunidad. Donaré mi salario como gobernador para que no quede ninguna duda de que mi propósito es cambiar a guerrero. Las y los ciudadanos están hartos de los políticos corruptos. Voy a ser de guerrero. El primer estado del país en transparencia, honestidad y buen gobierno. Ya lo hicimos en Acapulco. Cuando llegué a la presidencia municipal estábamos arruinados, como lo dije. Nos dejaron una deuda de más de 1.400 millones de pesos. Deuda que refinanciamos, redujimos y en tan solo dos años hicimos de Acapulco el primer municipio en transparencia de todo el estado de Guerrero. Y el tercero, de todo México en la aplicación correcta del presupuesto, solo después de Monterrey y Puebla. Soy un firme defensor de la rendición de cuentas. Creo firmemente que los políticos debemos ser periódicamente evaluados. Yo me comprometo a cuando sea gobernador, a los tres años de ejercicio, la gente me califique y si no he cumplido, me voy. Guerrero necesita y quiere cambiar. Soy el único que representa el cambio. Es ahora o nunca. Busca el águila naranja. Vota. Movimiento ciudadano. Gracias, señor. Toca el turno ahora del Partido Humanista el señor Alberto López Rosas. Tiene tres minutos. Estamos en el tema política y gobierno. Adelante, señor, por favor. Muchas gracias. No se entendería un gobierno sin la política y la política sin gobierno. La convulsión social del Estado se debe precisamente a la ausencia de la política y en ello podemos explicarnos el por qué la debilidad de los gobiernos. En el Estado, la confrontación ha sustituido, ha sustituido el ejercicio de la política. El movimiento universitario de los 60, la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, la masacre de los copreros, la caída de gobernadores, Aguas Blancas, El Charco, la autopista del Sol, San Juan del Reparo, responden a la ausencia del ejercicio de la política. Es decir, sin política no puede haber gobierno. En Guerrero se hace política so sobreponiendo los se sobreponen los desencuentros y las confrontaciones. Sus instituciones de justicia son cuestionables. Ante, ante esto, ofrezco hacer de la política un instrumento de diálogo, de entendimiento. No puede haber orden sin justicia. Por ello, debe existir una Comisión de Paz y Concordia. Ofrezco en sí, ante la crisis institucional que se vive en el Estado. Un gobierno de coalición con los partidos políticos existentes, donde sumemos los proyectos de gobierno más sensibles y se incorporen los mejores hombres y mujeres a este gobierno de transición, donde destaque su rostro humano, como lo implementé al gobernar Acapulco, a fin de alcanzar niveles de gobernabilidad y asumiendo nuestra responsabilidad. La pluralidad, la libertad de expresión están garantizadas en la Constitución. Por ello seremos respetuosos y se otorgarán todas las garantías para su ejercicio en bien de las libertades y de sus derechos humanos. Mandemos mensajes de unidad al el pueblo de Guerrero lo merece. Ofrezco que el diálogo habrá de sustituir, sustituir por siempre el uso de la fuerza y que los elementos policiales y sus armas serán destinados al combate del crimen y de los delincuentes. Soy de la opinión que las experiencias que hemos vivido en el Estado no es por falta de leyes. Sino por falta de voluntad para acatarlas, siendo el poder público el primero en desatenderlas. Apliquemos las leyes en, en vigor y ofrezco ser estricto en su aplicación. No soy partidario de la mano dura, pero sí de la mano firme. La mano dura es arbitraria, la firmeza se funda en la ley. Me comprometo a ser promotor de la cultura de la legalidad, la transparencia, el orden administrativo y la gobernabilidad formarán parte de la participación ciudadana. Ofrezco, en congruencia a lo anterior, la vigencia de la revocación del mandato, el plebiscito, el referendo y la consulta popular como medios para la democratización permanente de nuestras vidas sociales. Ofrezco el fortalecimiento de las instituciones respetando su autonomía y su ámbito de competencia. El gobierno de coalición significa la coalición de un traje a la medida del gobierno. Señor, eh, señor, señor Alberto, señor, señor Alberto López Rosas, me escucha, por favor, Termin señor, terminó su tiempo. Quiero pedirle un favor a usted y también a la candidata mojica del PRDPT. Eh, voy a leer textual lo que el reglamento para la organización de los debates públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero tiene en su artículo veintisiete y de paso aprovecho para que los demás las demás candidatas y candidatos escuchen esto que voy a leer a continuación. Y dice así, leo textual. Durante su exposición los participantes no podrán apoyar sus intervenciones con proyecciones o elementos audiovisuales o de otro tipo, ni podrán hacer uso de aparatos electrónicos y de comunicación remota, solo podrán auxiliarse de apuntes como lo han hecho ustedes, apuntes, pero por favor eviten mostrar fotografías o como la cartulina que usted acaba de presentar, porque entonces tendría que tomar alguna decisión los integrantes precisamente de, del Instituto Electoral y de Participación del Estado de Guerrero. Le suplico. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, por favor, se los encargo a todos los demás. ¿En qué íbamos entonces? Gracias, señor Alberto López Rosas, del Partido Humanista. Vamos ahora con eh, la señora Karime Sevilla Álvarez. De nueva alianza tiene tres minutos y estamos en el tema política y gobierno con los subtemas reforma del Estado, administración pública, transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y gobernabilidad. Adelante señora, por favor. En sus años maravillosos, Acapulco era la capital turística del mundo, no solo del Estado de Guerrero, un lugar querido y visitado por empresarios, artistas, escritores, líderes políticos y turistas de todas partes. Hoy, 30 años después, Guerrero vuelve a ser noticia por la violencia, por la impunidad, por los, excesos, por los excesos de un gobierno que ha sido todo menos democrático. El mundo entero sabe que Guerrero está de luto. Mantenerse lejos de nosotros ha sido ese resultado de un mal gobierno. Desafortunadamente, Pareciera ser que somos un Estado de delincuentes, pero somos más los guerrerenses, las familias buenas que queremos que el Estado cambie. Somos más las familias buenas y trabajadoras, pero desafortunadamente no nos alcanza para limpiar esa imagen de impunidad y de crimen al amparo del Gobierno. Es urgente que se sienten en los cargos públicos funcionarios como personas íntegras, personas que tengan compromiso, que tengan ganas de trabajar, sin compadrazgos, sin nexos cuestionables, personas que de verdad vengan a servir, a rendir cuentas, que sean transparentes y honestos, no a servirse de los guerrerenses, personas que traigan dinero a guerrero, no que se lleven el dinero de guerrero. Por eso estamos aquí, para sembrar semillas de esperanza, para darle voz a los guerrerenses que urgen un cambio. Somos guerrerenses al grito de cambio, por eso muchos guerrerenses se están levantando en armas. El primer arma de un guerrerense, de un ciudadano, es su voto, su voto de conciencia. Un 15% de nuestros hermanos guerrerenses son discriminados por ser indígenas, son ciudadanos que pareciera ser que son de segunda. Esto no se debe de volver a repetir. Acabar con la discriminación es un tema de justicia ciudadana, de justicia social, de justicia humana. Proteger la integridad e inclusión de las personas con capacidades diferentes será mi compromiso. Esto es hacer política, política de inclusión, política para todos, política que sirva y transforme vidas. Como gobernadora implementaré que haya módulos de denuncia, denuncia express en todo el Estado desde las costas hasta las montañas, porque la justicia empieza con la denuncia. Los módulos de denuncia express deben de tener también traductores para nuestros hermanos indígenas, también defensores de oficio que ayuden a aquellos guerrerenses que no tienen dinero para un buen abogado. El problema de Guerrero no es político, es de causas. Y mi causa es la justicia, es la igualdad para todos los guerrerenses. Le hago un llamado de conciencia a los funcionarios de Guerrero que me están viendo y escuchando. No basta con hacerse presentes en las, en las oficinas. Hay que trabajar duro, hay que trabajar en turno completo, hay que rendir cuentas, que se sienta el trabajo de cerca con la gente. Quiero ser una gobernadora para que la burocracia deje de ser un gobierno desde el escritorio y que hagamos gobierno desde las calles, gobierno con soluciones, gobierno con propuesta. Debemos ser funcionarios públicos que funcionemos. Gracias, señora candidata de Nueva Alianza. Ahora, señor Sandoval, del Partido Morena, de, de Regeneración Nacional, Movimiento Regeneración Nacional, tiene tres minutos. Estamos en el tema política y gobierno. Adelante, por favor, señor. Muchas gracias. Nosotros estamos proponiendo un gobierno de coalición, sí, pero un gobierno de coalición con la sociedad, con los movimientos sociales. No queremos a los políticos de siempre en el gobierno de Morena. Queremos transformar radicalmente el Estado de Guerrero. Queremos reconocer el, cual, el cuarto nivel de gobierno. Queremos un gobierno paritario. 50% de los cargos serán para las mujeres. La creación de la atención, de la comisión de atención a víctimas que ya lo ordena la ley general y aquí se les ha olvidado a los políticos de este Estado hacerlo. Queremos hacer una ley anti para ya no tener a estos candidatos quedándose con el dinero de nuestros impuestos. Un tope anual de adjudicaciones directas, listas abiertas en las en las elecciones para que la gente pueda apoyar a sus candidatos y no haya los plurinominales y nos podamos librar de algunos de estos candidatos en las buscando fuero en las siguientes elecciones. Todo funcionario tendrá que hacer su declaración de intereses por ley. Es algo que no se hace actualmente. La ley de salarios máximos que permitirá reducir hasta 80% el salario de los altos funcionarios. La declaración patrimonial de los altos funcionarios será pública por ley. Crearemos una ley de fideicomisos para, para evitar que se oculte el dinero tras esta figura. Un programa de protección a testigos denunciantes de la corrupción política, sobre todo. Protección y fomento a las radios comunitarias, referéndum popular vinculante. Revocación del mandato para que cuando se traicione la voluntad del, del pueblo podamos correrlos. Crearemos un presupuesto participativo y eh, una comisión civil de personajes de alta talla moral para esclarecer los hechos de igual. Liberaremos a todos los presos políticos que hoy existen y que nadie de estos políticos ha hecho nada por evitarlo. Pondremos fin a la tortura y a las detenciones arbitrarias. Solucionar, solucionaremos los motivos para evitar futuras manifestaciones. Queremos hablar con los movimientos y solucionar de fondo los problemas que hay en el Estado. Solucionaremos también las peticiones que hay, por ejemplo, en los movimientos laborales como el del Poder Judicial. El problema con la gobernabilidad del Estado es que con estos políticos es imposible tener gobernabilidad. Tenemos que ser claros: uno de los grandes temas de la gobernabilidad es Ayotzinapa, el movimiento de los padres, de los dignos padres de los 43 estudiantes desaparecidos ha dado un ejemplo al mundo de la dignidad que tiene el pueblo guerrerense. De eso debemos sentirnos orgullosos. Eso es a lo que apelamos en Morena, a la dignidad del pueblo. Con la dignidad y en alianza con el pueblo vamos a poder cambiar el futuro del estado de Guerrero. Sí podemos, lo vamos a hacer este 7 de junio con Morena. Gracias, señor Sandoval. Señor Rector Antonio Astudillo Flores del PRI Partido Verde tiene tres minutos para la primera participación con el tema de política y gobierno. Adelante, por favor. Muchas gracias. En Guerrero vamos a gobernar con las mejores y con los mejores. Política y gobierno. Volvemos a tener diez años de tragedia. Volvemos a tener diez años de falta de honradez, transparencia y rendición de cuentas. Estas también. Son cifras de la vergüenza. Guerrero tiene la tasa más alta de homicidios. Guerrero tiene el segundo lugar en la tasa de secuestros. Guerrero tiene el segundo lugar en el número de víctimas en delitos dolosos. Vuelvo a repetir, con estas cifras de la vergüenza, ¿no les da vergüenza? En los últimos 10 años, los gobiernos del PRD no se han sabido administrar. Los gobiernos del PRD han abusado del poder y han hecho mal uso de los recursos y de los dineros públicos. Sí, dije dineros públicos, porque el dinero público es tuyo. Propongo un guerrero en orden y paz para acabar con el desorden del PRD que nos ha empobrecido. El desorden nos da la fama a los guerrerenses de ser corruptos. No, no somos los más corruptos. Hemos tenido el gobierno más corrupto en la historia de Guerrero, el más reciente. Queremos un Estado en paz, porque si no tenemos paz, no tendremos tranquilidad. Basta ya de la angustia que nos provoca el no saber qué va a pasar en nuestros trabajos. Basta ya de no saber qué va a pasar con nuestras vidas. Debemos hacer que este Estado prospere. Yo, Héctor Astudillo, quiero que tú en tu bolsillo tengas dinero para resolver tus necesidades básicas. Y para eso necesitamos orden. Queremos que tú trabajes para que lleves a tu casa comida, que lleves ropa para tus hijos y que tus hijos puedan atender sus necesidades elementales. Por eso queremos un guerrero con orden y paz. Acabaremos con el desorden que nos ha dejado el gobierno del PRD. Acabaremos con la intranquilidad que nos ha robado la paz. Por eso, quiero que con tu voto le des a Guerrero la oportunidad de que tú vivas mejor, con orden y paz. Muchas gracias. A usted, señor Astudillo, PRI Partido Verde. Ahora toca el turno, tres minutos tiene para desarrollar el tema. El, el candidato Raimundo Nogueda, de Encuentro... Social, adelante por favor tres minutos. La política es el orden de servir al pueblo. Hoy en Guerrero no se ha servido, se han servido del pueblo. Es momento de recaparar, recapacitar y extender las manos en todos los hombres y mujeres de honestidad. Hoy necesitamos creer esa grandeza y entregar al pueblo lo que es del pueblo y servir con la pasión. Y la alegría que tenemos que servir a la población, a esos agricultores, pescadores, ganadores, ganaderos. Hoy necesitamos hacer esa repulsión, hombres y mujeres, para integrar el proyecto de la política. Hoy tenemos que revisar conjuntamente todos los hombres que tenemos ese proyecto de poder enriquecer a Guerrero. Hoy necesitamos hombres de transparencia, de honestidad y de valores y de en principios que puedan crear ese desarrollo que Guerrero necesita. El Partido Encuentro Social en la integración de la familia que podemos desarrollar cada peso, cada centavo que se va a proyectar. Hoy Guerrero tiene 44,053 millones aprobados el año que viene. Hoy podemos hacer infraestructura y desarrollo en el campo con los mejores hombres que van a integrar mi gobierno como gobernador constitucional del estado de Guerrero, como lo hizo Juan Enrique Álvarez, como lo hizo Vicente Guerrero, que podamos integrar el proyecto que cada familia necesita, sirviendo, dando, proyectando y corrigiendo toda la justicia conforme a la ley. Aplicar la ley para todos va a ser un privilegio que está hecho, un privilegio que cambie la forma de ver y analizar el estado de Guerrero. Producir Va a ser el proyecto más grande que podamos integrar en cada bendición que pueda hacer la política para dar esa equidad al Estado de Guerrero. Hoy nuestra gente necesita ese apoyo, nuestra gente necesita ese respaldo que se cumpla con cada persona y cada hombre que vengan a instruir el campo, la ganadería, la micropequeña empresa, la educación, el deporte, hombres íntegros que cambien el destino y la visión de Guerrero. Hoy la política en mi gobierno va a cumplirse extraordinariamente dando la excelencia de cada hombre. Y el que no cumpla, se va. Y el que no cumpla, públicamente me comprometo a que nos vamos a, a retirar del gobierno. Hoy el pueblo necesita, todos mis hermanos y mi gente y mi pueblo necesita proyectar la justicia en sus manos, que se cumplan de mis indígenas, de la gente. Que hoy he instruido en la normal de Ayoxinapa que podamos hablar con calidad, con armonía, con integridad, con honestidad, con valores. Este 7 de junio vota por. Gracias, señor Nogueda. Toca el turno ahora al señor Jorge Camacho Peñalosa, del Partido Acción Nacional. Tiene tres minutos, por favor, señor. Gracias. Soy Jorge Camacho, candidato del Partido Acción Nacional. No estamos aquí solo para hablar de futuro, señores candidatos señoras candidatas. Estamos aquí para entender cuál es la realidad de nuestro Estado. Estamos aquí para aprender de los errores que hemos tenido y para poder avanzar como sociedad. Y la propuesta que he escuchado hoy, lamentablemente, no es una propuesta que nos permita pensar que si votan por alguno de ustedes habrá avance y habrá desarrollo. Política y gobierno. Quiero compartirles, ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, que Guerrero sí tiene primeros lugares. Sí tenemos un primer lugar lamentable en la total ausencia del Estado de Derecho, y lo tenemos desde hace tiempo. Los partidos que han tenido la oportunidad de gobernar han logrado este primer lamentable lugar. Quiero que en mi gobierno el referente sea la ley, la justicia, no a la represión, sí a la aplicación de la ley. Si no transitamos del lado de la ley, será imposible que podamos transitar del lado del progreso y del desarrollo. Corrupción. Seguramente hoy Guerrero en el mundo es conocido por la corrupción. Hay un grupo de personajes que están en la cárcel. 287 millones de pesos, se dice, es el desfalco que le hicieron al Estado de Guerrero. Con 287 millones de pesos, compañeros... Candidatos y compañeras candidatas, se pueden rehabilitar más de mil escuelas para que más niños tengan escuela con sanitario, con agua, sin goteras, con pupitres, con pizarrones. Y hoy, lamentablemente, esos 287 millones están en la bolsa de alguien que no es el pueblo de Guerrero. No estamos aquí, reitero, para hablar de lo que viene. Hablemos de lo que hoy es real. Voy a decir algo que seguramente piensan miles de guerrerenses. Ustedes son, muchos de ustedes, excelentes alumnos y muy buenos graduados, extraordinarios, con títulos profesionales de excelencia. Pero en democracia y en rendición de cuentas están reprobados. Propongo administración pública, transparencia y rendición de cuentas en mi gobierno. Dejar de ser el Estado más opaz. Que existe en el país. Restablecimiento del Estado de Derecho, que la ley esté por encima de todo. Servicio profesional de carrera, para que todos tengan la oportunidad de ascender de acuerdo a sus capacidades. No solo el 50%. Por lo menos el 50% de mi gabinete estará integrado por mujeres. La respeto, la reconozco y les pido su voto. Soy Jorge Camacho. Gracias, señor candidato del PAN. Y para terminar esta primera ronda del tema política y gobierno, corresponde el turno ahora a la señora Beatriz Mojica Morga, PRD-PT. Tres minutos tiene, señora, por favor. Muchas gracias. He escuchado con atención las propuestas de mis amigas y amigos candidatos, de todos los que están aquí. Se escucha muy bonito, corrupción, impunidad, propuestas, pero les quiero decir que estoy convencida que no se gobierna con los dichos. No se gobierna con el eslogan, se, go se gobierna con los hechos. Por eso hemos presentado nuestro examen toxicológico, hemos presentado nuestras cédulas profesionales y nuestra declaración patrimonial en el portal de candidato transparente. Porque hemos decidido hacer un gobierno honesto y con decisiones firmes. Porque sólo así sabemos que conduciéndonos con honestidad, todas las propuestas pueden ser viables. Es con el ejemplo y con las acciones como podemos sacar a nuestro Estado adelante. Dicen que lo que es limpio ni jabón no ocupa. Yo no tengo nada que ocultar. Puedo mirarlos a los ojos. Solo rigiéndonos con honestidad serán posibles los grandes cambios que Guerrero necesita y que urgen, urgen ir a fondo. Eh, si no hay honestidad, ni el orden ni la paz van a ser posibles. A propósito, me da mucho gusto... Que el candidato del PRI hoy, antes de venir a este debate, haya subido por fin su declaración patrimonial. Eso quiere decir que sigue nuestro ejemplo. Pero como lo hemos marcado en la agenda, ojalá, ojalá que presenten las demás eh, credenciales académicas y los exámenes toxicológicos que nosotros hemos presentado. A Guerrero, a Guerrero le urge un gobierno honesto y transparente. Rindiendo cuentas es la mejor manera de abatir los rezagos, los profundos problemas que tiene nuestro Estado. Hay que dejar el aire acondicionado, hay que ir al territorio, hay que gobernar desde las comunidades y desde los municipios. Así va a ser nuestro gobierno, con decisiones con firmeza, con decisiones con la ciudadanía, porque vamos a hacer un presupuesto participativo, vamos a llevar los dichos a los hechos, vamos a transformar de fondo a nuestro Estado y lo vamos a hacer contigo, con los... Ciudadanos guerrerenses. Ahí, ahí vamos a expresar en el territorio las necesidades que tenemos que abatir, los problemas a los que tenemos que llegar. Ahí, junto con la sociedad, es como vamos a construir un gobierno que marque la diferencia, un gobierno que salga adelante como lo hace todos los días el pueblo de Guerrero. Hay quienes ya han tenido su oportunidad han sido alcaldes, no han podido en, lo, en sus municipios, ¿cómo le van a hacer para poder con este Estado? Es muy importante que tomemos la decisión correcta, que tú, nuestro amigo, nuestro, nuestra gente de Guerrero, escuches bien las propuestas, pero como te digo antes, se predica con el ejemplo, haciendo las cosas es como vamos a resolver los grandes problemas de Guerrero, apoyando a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes, a toda la gente que sí quiere a su Estado. Gracias, señora Mojica Morga, PRDPT. Ahora, en la segunda ronda del tema política y gobierno, eh, viene la parte que se llama réplica a lo que han hecho en la presentación y el tiempo es de un minuto treinta segundos. Iniciamos esta segunda ronda de réplica con el señor Raimundo Nogueda, Analco, de Encuentro Social, por favor, señor. La política es el arte de servir porque así lo han hecho todos nuestros grandes hombres, extraordinariamente. Es momento que Guerrero entienda, mi gente, mi pueblo, pueda cambiar este destino, porque aquí están todos los actores, no se esconde nada. Hoy queremos esa oportunidad de servir y darlo extraordinariamente de nosotros para poder engrandecer este pueblo tan hermosa con su gente extraordinaria y de excelencia. El arte de política y gobernar puede ser la grandeza que nos lleve hoy en día a la grandeza del siglo XXI. Hoy tenemos que prepararnos para hacer esa, esa organización y esa planeación para llevar a Guerrero a un futuro extraordinario. Con los mejores hombres y las mejores mujeres podemos proyectar esto que necesita Guerrero, que su pueblo tenga conocimiento de causa y efecto que podemos hacer las cosas extraordinarias como el árbol como el viento como el campo como el mar como la agricultura como la pesca. es momento de volver a renacer nuestras áreas naturales con nuestra gente extraordinaria y bella. tenemos la capacidad de poder ordenar este pueblo hermoso y bello. es momento de dar esa grandeza a nuestra esta tierra con extraordinariedad con amor y compasión. Vota por Raimundo Logueira, este. Sí. Gracias, señor. Terminó su tiempo. Ahora el turno para la señora Karime Sevilla Álvarez de Nueva Alianza. Tiene un minuto treinta segundos, por favor. La política no es mala. Han sido malos los políticos los que se han servido de la política, los que se han equivocado y los que nos han traicionado. ¿Cómo no estar de luto, Karime Sevilla, si hemos vivido enterrando las promesas y de, y de programas incumplidos? Todos prometen un mejor gobierno. La fortuna es decir cómo, cómo lo han hecho. Este es el momento de evaluarlos. Muchos hablan de evaluación solamente los maestros y merecen ser evaluados todos los políticos. ¿Cómo no estar de luto si en los corazones de muchos guerrerenses solo habita desilusión, coraje, miedo e impotencia? Un gobierno que no resuelve problemas a los ciudadanos es un gobierno que no sirve y hemos visto gobiernos de dos partidos que no han servido. El entonces gobernador Ángel Aguirre dejó votados tres millones y medio de guerrerenses sin cumplir su trabajo, miles de millones de pesos que se llevó junto con sus familias. La pobreza, claro que me duele, me duele porque la he visto con mis propios ojos. La pobreza está en la montaña, está allá, escondida, porque así le conviene a los gobiernos PRD y del PRI. Guerrero no es como ellos pretenden vender. Guerrero no es solamente el triángulo del sol, Guerrero es mucho más que eso. Se requieren nuevos políticos, nuevos políticos con profesionalismo, nuevos políticos con entrega, con honestidad, pero si seguimos votando por estos mismos, jamás va a suceder un cambio. Soy maestra de educación especial y lo digo con mucho orgullo. Mi primer empleo fue precisamente en la región. Señora, terminó su tiempo. Gracias. Ahora la candidata del PRDPT, Beatriz Mojica Morga, tiene un minuto treinta segundos, por favor. Me voy a permitir leer unas notas que constan en un expediente de la SEDATU, ya que no puedo mostrarlas. No, por favor. Siendo alcalde Héctor Astudillo, aprobó el cambio de uso del suelo para construcciones de alto riesgo. Los diarios oficiales confirman que permitió el uso de suelo en áreas que resultaron afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. 1600 familias perdieron su patrimonio durante su gestión desvió los recursos del programa Hábitat del programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos. La tragedia de Chilpancingo se podría haber evitado sin la corrupción de Héctor Astudillo. Esto consta en los diarios oficiales de fecha del 13 de julio de 2011, 4 de enero de 2012 y 13 de julio del 2009. Las colonias Emperador Cuauhtémoc, el fraccionamiento Río Azul, el fraccionamiento Villas del Parador y esto está documentado con fotografías y estudios de riesgos de ese dato. Este es el orden, esta es la paz que nos ofrece el candidato del PRI. Esto poniendo en riesgo a los ciudadanos guerrerenses, esto es lo que vamos a tener para todo guerrero. Es muy importante por eso insistir: que lo que está en juego en Guerrero es el avance hacia el futuro, no el retroceso hacia los gobiernos caciquiles de desorden que ponen en riesgo las vidas de las y los guerrerenses. Esto es lo que tenemos que pensar este 7 de junio cuando vayamos a la urna, poner a nuestras familias por delante. Gracias, señora, gracias. Eh, señor Alberto López Rosas, del Partido Humanista, tiene un minuto 30 segundos. Muchas gracias. Hagamos un pacto por Guerrero. Tenemos que buscar la unidad de los guerrerenses. Lo que observo aquí es que parece que entre el PRI y el PRD... Ya está definida la contienda y tal parece que entre ellos ya se están disputando este poder. El poder, el, despo, el, el poder es del pueblo. Estamos en una sucesión, estamos en una elección. Estamos haciendo un esfuerzo para que la sociedad valore terceras vías ante los fracasos de los partidos políticos que han dado un medicamento semejante para una enfermedad muy complicada. Hagamos un pacto, el pacto de la coalición, pensemos en Guerrero, pensemos en los guerrerenses. Creo que eso sería más alentador ante una sociedad que está en crisis, ante, una, ante sectores de la sociedad que están en agonía. Pongámonos de acuerdo, los políticos estamos llamados a mandar mensajes de unidad a motivar la unidad de la sociedad y damos un ejemplo contrario, confrontaciones, riñas, eh, descalificaciones y eso no ayuda ni contribuye a la democracia. Respeten a los desaparecidos, respeten sus memorias, hagamos una campaña diferente, hagamos propuestas. Señor, terminó su tiempo, gracias, gracias señor. Gracias del Partido Humanista Alberto López Rosas. Ahora toca el turno, un minuto 30 segundos. Héctor Astudillo Flores, PRI Partido Verde, por favor, señor. Es normal que se traigan descalificaciones cuando saben que estamos adelante y que vamos a ganar la elección. Lo de Ingrid y Manuel ocasionó muchísimos daños en lugares en donde nunca nos imaginamos que los iba a ocasionar. Pero lo que ocasionó el gobierno del PRD en Iguala... Eso nos llenó de vergüenza y de tristeza a los guerrerenses y a los mexicanos. La violencia y la inseguridad se van a acabar. Se acabarán cuando en Guerrero exista orden y paz. Por eso con toda responsabilidad propongo, con orden y paz vamos a meterle la mano a todas las instituciones de seguridad pública para que se acabe de una vez por todas la complicidad, para que se acabe la corrupción y la impunidad. Crearemos una sección de asuntos internos y de ética policíaca, para que se encargue de prever y sancionar los casos que expongan la desconfianza y la credibilidad de los cuerpos policíacos. Ya basta, es urgente que la policía recupere la confianza de los ciudadanos. En mi gobierno voy a implementar un programa de seguridad en espacios públicos. Por supuesto, se garantizará la libre expresión y la libre manifestación con orden y paz. Con orden y paz me comprometo a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad de mi estado. Lo haremos con responsabilidad. Esa es la más importante de tu... Gracias, señora Estudillo. Señora Godeleva Rodríguez Almerón, por favor, tiene un minuto 30 segundos. En nuestro estado los ciudadanos, principalmente los más pobres, solo hemos servido de escalera para que los políticos mentirosos de siempre suban al poder. Y una vez estando en el poder, seamos ignorados. Lo que hoy ha ocasionado que la ciudadanía ya no participe, ni con propuestas, ni con sus denuncias, ni con acciones a favor de la comunidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque han perdido la fe, han perdido la certeza en sus autoridades. Por eso les propongo... Un verdadero régimen de justicia que reduzca la brecha de las desigualdades, aplicar la ley a los funcionarios corruptos y encaminaré mi esfuerzo en la recuperación de la tranquilidad, porque recuperando la tranquilidad es como avanzaremos por el camino del bienestar y el desarrollo. Hoy, guerrerenses, los invito a que votemos todos por el partido de los pobres de Guerrero. Que voten por el gallo rojo. Muchas gracias. Gracias, señora. Eh, ahora corresponde el turno al señor Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, candidato de Morena, por favor. Tiene un minuto treinta segundos. Muchas gracias. El PRI es sinónimo de devaluación, de crisis económica, de pobreza, de entrega de nuestros recursos al extranjero, de violencia, de asesinatos, de desapariciones. La historia de Guerrero ha estado ligada a las matanzas que ha generado este partido. Y digo este partido porque también el gobierno de Aguirre está vinculado al PRI. Es más, las fotos que nos han mostrado aquí muestran cómo en las francachelas están ahí este candidato que está aquí con nosotros y Aguirre. No hay diferencia. La clase política es la misma. Son ellos y nosotros, los ciudadanos. Yo quiero decir aquí que hay grandes diferencias, sí hay diferencias entre los ciudadanos, entre otros políticos y ellos. Debemos decidir inteligentemente y dignamente este en esta elección. Miren, yo solamente diría, aquí tenemos, claro, aquí Andrés Manuel ha dicho que va a colaborar con este gobierno, con el gobierno de Morena. Yo me pregunto quién vendrá a ayudar al Calderonista que está hoy aquí. Eh, ¿Broso? ¿Quién va a ser su, su asesor? ¿Quién va a ayudarlo en el gobierno? Yo digo también, Betty, creo que tendrías que haber renunciado al PRD hace un tiempo, ya es tiempo de venir a otros lugares, explorar nuevas. Señor Sandoval Ballesteros, terminó su minuto 30 segundos. Viene más adelante la contrarréplica. Eh, ahora toca el turno al candidato del Partido de Acción Nacional, Jorge Camacho Peñalosa. Un minuto treinta segundos, señor, por favor. Gracias. Soy Jorge Camacho, candidato del Partido de Acción Nacional. Soy producto del esfuerzo, como muchos de ustedes, que con la capacidad económica mermada por las promesas del régimen priista y después del régimen periodista tuvo que aprender a vivir atrás del arado, sembrando la tierra. Y a base de un gran esfuerzo, que le reconozco a mi abuela, pude salir adelante. Estoy aquí compitiendo porque quiero dejar de ver a todos esos niños que en la sierra y en la montaña no tienen más de qué reír, para que toda esa gente que hoy tiene lágrimas o que ya no tiene lágrimas porque tiene los ojos secos por sus familiares que ha perdido, tengan una nueva esperanza. Beatriz dice que se hizo un examen antidoping. Seguro es porque quiere ser atleta. Yo ya me hice muchos exámenes antidoping. Yo ya fui atleta. Yo ya fui campeón nacional, representé a México en las más altas esferas. Hoy pretendo gobernar guerrero. Ya me hice exámenes toxicológicos. Y aquí tengo algo que sin duda muy pocos de los que están en este panel se quieren hacer. Un polígrafo. Un examen del polígrafo aprobado para que ustedes también se sometan, como dice Walton, a los designios de la seguridad. ¿Son confiables? Háganse un examen del polígrafo. Walton. Usted no puede ser gobernador por su incapacidad para proporcionar seguridad. Acapulco es inseguro, el más inseguro. Usted nos dejó sin policías. Soy Jorge Camacho. Gracias, señor Camacho. Señor Luis Walton, de Movimiento Ciudadano, tiene un minuto treinta segundos, por favor. Le vuelvo a insistir al compañero Camacho que los exámenes se hicieron a todos los policías. Y. De 1500 policías, solamente 450 policías aproximadamente pasaron el examen. Yo deseo tener, o deseaba tener una policía segura y no una policía como la de Iguala. Le vuelvo a repetir, no quería las consecuencias de Iguala. Hoy en día la política dicen político es sinónimo de ratero. ¿Es cierto lo que dice la mayoría del pueblo? Pero no todos somos iguales. Si bien es cierto que la política es una pasión, pero la política es una pasión de servicio, no de servirse. Y por eso hoy se encuentra tan devaluada, se encuentran tan devaluados los políticos. Necesitamos cambiar los políticos. Y tal parece ser que la mayoría de los políticos no desean cambiar. Hoy nuestro Estado de Guerrero requiere de transparencia, requiere de honestidad y vuelvo a insistir, no todos somos corruptos, hay excepciones, realmente muy honrosas y por eso que lleguen los mejores hombres a gobernar y que lleguen también con el 50% de las mujeres como es en la como ya se encuentra en las legislaciones. Eso es lo que queremos nosotros para Guerrero y eso es lo que deseamos. Señor, terminó su tiempo. Señor, terminó su tiempo. Gracias, señor Luis Walton. Ahora vamos a la tercera ronda, que es la parte de la contrarréplica, y en esta ocasión todos los candidatos van a tener un minuto, por favor. Y toca el turno al señor Jorge Camacho Peñalosa del Partido de Acción Nacional. Un minuto, por favor, señor. Soy Jorge Camacho, candidato del Partido de Acción Nacional. Somos un Estado muy rico, sin duda, en todos los sentidos, y con una población noble. Somos más, señores candidatos. Recuerden eso, somos más los que en Guerrero queremos la paz. Los invito a que se sumen al proyecto del Partido de Acción Nacional. Este es un proyecto ciudadano, este es un proyecto que vea futuro, este es un proyecto que los invita a que gobernemos juntos. Los guerrerenses quieren trabajar para vivir dignamente, quieren progresar. Y aquí varias preguntas. ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué la falta de empleo? ¿Por qué la marginación, la inseguridad? ¿Por qué la muerte, el secuestro, la desaparición? La respuesta es muy sencilla. Nos ha gobernado el PRI y nos ha gobernado Guerrero. El PRI se está acabando México, el PRD se está acabando Guerrero, Movimiento Ciudadano ya se acabó Acapulco. Vota por el PAN. Gracias, señor Camacho. Ahora el turno al señor Raimundo Noguedanalco del Partido Encuentro Social. Tiene un minuto, por favor. Soy un hombre que viene a integrar. Soy un hombre que viene a duplicar los 44 millones. Hoy quiero esa oportunidad porque soy un ganadero que produce, soy un hombre que no he robado, soy un hombre que quiero servir a mi pueblo con amor y compasión, pero dándote el pescado y enseñándote a pescar. Hoy es el momento de cambiar la directriz de Guerrero con hombres de transparencia, de amor, de pasión y de alegría. Hoy te invito, este 7 de junio, cambie ese voto para generar encuentro social y con Raimundo Nogueda. Hoy vamos a hacer las cosas extraordinarias con la ley, con cada hombre, con cada mujer y aplicar lo que mi pueblo merece, lo que mi gente desea y la grandeza de esta tierra tan amada, tan hermosa, tan bella como es Guerrero. Hoy me duele, aquí voy a vivir y aquí me voy a morir contigo, sirviéndote y haciendo las cosas extraordinarias para ti, para tus hijos y mis hijos. Cambiemos el destino de Guerrero hoy con propuestas nuevas. Gracias, señor. Señora Beatriz Mujica Morga, PRDPT, por favor, tiene un minuto. A lo largo de mi campaña hemos reprobado el uso insensible y electorero de un tema que nos duele y nos ofende a todos. Yo sí puedo verlos a los ojos porque no tengo nada que esconder. Yo sí fui a buscar a los jóvenes normalistas. Yo sí estuve en el hospital con los jóvenes de Los Avispones y propuse un comité de atención a víctimas. Yo sé de la gravedad de este tema y sé que la única manera de resolverlo es trabajando incansablemente por combatir la impunidad y la corrupción, porque la justicia llegue a todos los rincones de Guerrero. Yo sí puedo caminar con el pueblo de Guerrero porque lo he escuchado, porque sé que tenemos que hacer un gobierno honesto y transparente. Esa es la única manera de sacar adelante a nuestro Estado. Esa es la única manera en la que la política y el gobierno pueden seriamente transformar a este Estado, caminando con la gente, con el pueblo de Guerrero, poniendo por delante a la gente en todo momento en nuestras decisiones. Gracias, señora Mojica Morga. Señor Luis Walton, Aburto, de Movimiento Ciudadano, tiene un minuto, es la contrarréplica del tema política y gobierno, por favor. En Guerrero necesitamos de trabajo, necesitamos inversión. Qué bueno que tenemos la inversión federal, pero también sabemos que la inversión federal no es suficiente. Necesitamos la inversión privada, una inversión privada que venga no a avasallar a todos o a pagar salarios mínimos, una inversión que venga a pagar... Buenos sueldos, en donde la gente tenga una opción de trabajar dignamente y que su salario sea remunerado bien pagado. En Guerrero tenemos solamente por dar dos ejemplos ocho mil hectáreas sembradas de mango en la costa grande de Guerrero y les quiero decir a ustedes, compañeros, que la caja de mango se en enero cuesta 400 pesos. Y en abril cuesta 50 pesos. Gracias, señor. Gracias, señor Walton. Eh, señora Godeleva Rodríguez del Partido de los Pobres de Guerrero, tiene un minuto, por favor. Gracias. Me dirijo a ti, guerrerenses, hombres y mujeres. Ya nos tocó vivir la más dura pobreza en el Estado. Masacres como Aguas Blancas y la del Charco el desempleo y la inseguridad que padecemos todos los días. Hoy tus hijos y mis hijos ya no tendrán un empleo seguro, porque con la reforma laboral ya no habrá bases. Ahora serán contratados por horas, días o meses. Y esto se lo debemos a los gobiernos que hemos tenido. Por eso, hoy te invito a que juntos... Nos quitemos para siempre a estos malos políticos. Y que este 7 de junio votes por los par el Partido de los Pobres de Guerrero. Que votes gallo rojo. Gracias, señora Rodríguez. Un minuto para el señor Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Movimiento de Regeneración Nacional. Por favor, señor. Bueno, ¿qué vamos a decir de estos políticos? Vemos aquí a quien transformó al paraíso. En un infierno. Ahora Acapulco es la ciudad más insegura del país, una de las más inseguras del mundo. Creemos que ya han dado muestras de su incapacidad para gobernar. Ellos ya han tenido oportunidades y han fracasado en los intentos. Necesitamos hacer un cambio de raíz, un cambio de régimen, decimos en Morena. Queremos que el pueblo sea el que mande, que el pueblo sea el que tome en sus manos el futuro del Estado de Guerrero. No es lo mismo, no son lo mismo los políticos, no son las mismas las propuestas. Yo sí puedo andar abajo con la gente, soy el único candidato que no tiene escoltas, que no anda en autos blindados. Estoy con la gente, voy a ver a las guerrerenses de frente, a oír sus problemas, a escuchar las soluciones que, que proponen. Sí podemos hacer cambios, sí es necesario, es imperativo cambiar el futuro del Estado de Guerrero. Lo vamos a hacer de la mano. Gracias, señor. Ahora tiene la palabra Karime Sevilla Álvarez de Nueva Alianza. Un minuto, por favor. A Guerrero le urge un cambio, una nueva alianza con la sociedad, una gobernanza distinta, moderna, con altura de miras, con compromiso, con visión de futuro, con visión de Estado. Gobernar en equipo con la sociedad guerrerense. Ya no más prostitución política, ya no más políticos que no terminan sus encargos, ya no más políticos que no quieren escuchar y que no quieren ver el sentir de la gente. Ya no más políticos corruptos. En mi Gobierno seré un Gobierno que cumpla, un Gobierno que rinda resultados. Ya no más secuestros en el Estado de Guerrero, pareciera que el Estado de Guerrero está secuestrado, está secuestrado, está inactivo. Es momento de reactivar la economía en el Estado de Guerrero, generando mejores empleos. Ha sido secuestrado por dos partidos políticos, porque ha sido gobernado por estos dos que no han rendido frutos. Es necesario rescatar al Estado de Guerrero. Un gobierno que no resuelve es un gobierno que no sirve, un gobierno que no funciona. Ese es el tipo de políticos que queremos para el Estado de Guerrero. Es momento de pensar en una nueva alianza. Gracias, señora. Señor Alberto López Rosas del Partido Humanista, tiene un minuto, por favor, adelante. Sí, soy Alberto López Rosas, candidato del Partido Humanista a la gubernatura del Estado. Hace en 1997 fue, fui electo diputado federal por el décimo distrito electoral de Acapulco. Terminé mi periodo. En el 2002 fui electo presidente municipal de Acapulco. Terminé mi periodo. Soy un hombre de estabilidad emocional, un hombre de estabilidad social, un hombre de estabilidad política. 32 años de matrimonio, 30 años de vivir en la misma casa. Soy un hombre que aspira a lograr estabilidad, la estabilidad social. Tengo calidad moral por mi estabilidad familiar, tengo esa autoridad para aspirar hacia una estabilidad social que nos garantice a todas las familias de Guerrero paz y tranquilidad. Gracias, señor. Gracias. Y para terminar esta ronda de política y gobierno, después cada uno tendrá para conclusiones, comentarios, invitar al voto, qué sé yo. Eh, dos minutos, pero ahora ya vamos a concluir esta ronda de política y gobierno y corresponde el turno al señor Héctor Astudillo Flores del PRI Partido Verde. Por favor, señor, tiene un minuto. Muchas gracias. Eh, candidata del PRD, Beatriz, usted era integrante del gabinete que enmarcó la crisis de Iguala, los asesinatos y las desapariciones. Y usted no renunció al cargo. Usted no protestó por lo que sucedió. Usted no puede mirar de frente a los guerrerenses. La inseguridad hizo crisis en los últimos años. Donde quiera que está uno, la gente le habla de que no quiere más secuestros, de que no quiere tampoco extorsiones y que mira con tristeza cómo asesinan a la gente. La gente está harta de la impunidad, la gente está harta de la corrupción en Guerrero. Yo ofrezco y me comprometo a promover más gobernabilidad, a promover más diálogo para evitar las confrontaciones como las que se han dado últimamente. No queremos en Guerrero ver más policías contra maestros. Queremos construir un gobierno con orden y paz. Gracias. Bueno, ya estamos en la recta final de este primer debate. Y ahora cada uno de ustedes tendrá dos minutos para concluir sobre los temas tratados. Dos minutos, candidatas, candidatos, por favor. Es su última participación. Y corresponde el turno, señora Beatriz Mojica Morga, PRDIPT. Por favor, dos minutos, última participación. Señora Estudillo, usted fue diputado y tuvo en sus manos el desafuero de Abarca y ni siquiera se manifestó al respecto, porque ese es su estilo, mentir y dejar siempre truncos sus cargos. Quiero decirles que en el gobierno que comienza hoy es posible que la historia de una niña humilde que con esfuerzo, educación y superación y con tu voto, ciudadano y ciudadana, sea posible que por primera vez llegue una mujer a la gobernatura de Guerrero. Quiero convocar a todas y todos los ciudadanos que quieren transformar de fondo a su Estado, que quieren de verdad mejorar las condiciones de vida de Guerrero, a que se sumen a este proyecto. Quiero agradecer a las familias, a toda la gente que a lo largo y ancho del Estado, con su ánimo, sus sonrisas, sus muestras de apoyo, nos han combinado a seguir adelante. Invito a salir a votar a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a los empresarios, a los comerciantes, a los maestros, a todos aquellos que con su esfuerzo diario sacan adelante a sus familias. Este es el momento, este es el momento de transformación profunda de nuestro Estado. Este es el momento de ir a fondo en la resolución de los problemas tan graves que tiene nuestro Estado, querido de Guerrero. Este es el momento de tocar las puertas, pero sobre todo de tocar el corazón de las y los guerrerenses. Yo te quiero invitar. Amiga, amigo ciudadano, a que vayamos firmes el 7 de junio, a que vayamos sólidos, a que vayamos con firmeza y vayamos con el corazón a la urna. ¿A quién le vas a confiar a tu familia? Este es el momento de caminar hacia el futuro, de ver de frente, de caminar muy sólidamente hacia construir un mejor futuro para sus hijos. Ni un paso atrás. No podemos regresar. Al pasado caciquil y corrupto de 77 años que nos gobernó el PRI. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y vamos adelante. Gracias, señora Beatriz Mujica Morga, candidata del Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo. Ahora, el candidato Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Movimiento de Regeneración Nacional. Su última participación, dos minutos, por favor, señor. Los otros partidos hablan de hacer justicia, pero esa palabra en sus bocas suena insultante cuando son las causas precisas estos políticos de siempre de nuestros problemas actuales. Un juez debe definir la culpabilidad o, o inocencia del exgobernador Aguirre. Morena sí puede llevar ante la justicia a los políticos que se han corrompido. Los otros partidos están comprometidos con una visión autoritaria y solamente Morena constitucionalizará a las policías comunitarias. Morena sí puede hacerlo. Los otros, los otros partidos se caracterizan por estos candidatos, se caracterizan también por el dogma, dogma neoliberal en sus políticas. Nosotros sí podemos mejorar el campo con subsidios directos, sí podemos generar una, un bienestar para todos los guerrerenses, porque Morena sí puede cambiar el destino de este Estado. Nosotros. No queremos lo mismo, no vamos por los mismos caminos, no vamos hacia el mismo lugar. Vamos por lugares distintos y queremos un futuro distinto. Sí podemos hacerlo este 7 de junio. Es necesario que no pensemos en la historia de los políticos, en cómo van a cambiar ellos su historia. Pensemos en la historia del Estado de Guerrero. ¿Qué guerrero les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Y cómo vamos a poder mirar dignamente a la historia? ¿Vamos a cambiar al Estado de Guerrero? ¿Vamos a cambiar a México? Vota por Morena. Decide dignamente. Gracias, señor. Gracias. El candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Pablo Amílcar, muchas gracias. Y ahora la última participación del señor Alberto López Rosas, candidato del Partido Humanista. Por favor, dos minutos. Muchas gracias. Gracias. Yo vine a confrontar ideas, no a confrontarme con los candidatos y candidatas. Por ello, me dirijo a la sociedad, al pueblo de Guerrero, con las siguientes conclusiones. Una ejecución de política popular que estimule la productividad, el talento intelectual y la creatividad que levanten la autoestima en el desarrollo humano personal y familiar. La revisión del sistema educativo estatal con el propósito de establecer condiciones de igualdad y equidad en el gremio magisterial procurando elevar el nivel de escolaridad y techo presupuestal a las plazas desprotegidas, aplicar el derecho universal a la salud, actualizando los servicios en esa materia, ajustando las instalaciones a la realidad a través del reordenamiento presupuestal, gestionar el cambio de las políticas neoliberales en política social, donde el rendimiento sea el mejoramiento de la productividad bajo lineamientos de rostro humano la aplicación de política social integral bajo la supervisión de la UNESCO y la UNICEF, políticas públicas que garanticen la integración familiar, promover y fomentar el ejercicio de la política como instrumento de convivencia, establecer un gobierno de coalición donde se conjuguen los proyectos sensibles de los partidos y de, y de la sociedad, establecer las condiciones de libre ejercicio de libertad de expresión y protección a los derechos humanos proponer y promover la creación de un cuarto poder de la fiscalización, dejando las pretensiones políticas y que respondan ante la sociedad en sus aciertos y sus perturbaciones. Amigos y amigas de Guerrero, queremos establecer una nueva vía, una tercera vía, donde tú vuelvas a confiar en el quehacer y en el ejercicio de la política. Estoy comprometido con el pueblo de Guerrero. Conozco de fondo su problemática porque aquí nací, aquí viví y aquí voy. A... Gracias a usted, señor Alberto López Rosas, candidato del Partido Humanista. Gracias y buenas noches. La última participación, señor Jorge Camacho Peñalosa, del Partido de Acción Nacional. Dos minutos, por favor. Gracias. Hashtag el Guerrero que Queremos. Soy Jorge Camacho, candidato del PAN. Saludo a las redes sociales, a los tuiteros y a los facebookeros, donde sé que tenemos una gran incidencia. Me va a respaldar el, a, cuando sea gobernador la ciudadanía y mi partido, por si tenían dudas. El PAN ha sido un partido que ha sabido gobernar. En el PAN hemos sido una oposición responsable. Marcamos clara diferencia con el gobierno porque nosotros sí sabemos cómo se gobierna. Dispendio de recursos es lo que vi hoy. Nadie pudo dialogar con ustedes. Todos traían 25.700 hojitas, las cuales leyeron. Por cierto, habrá que tomar clases de lectura. No lo hacen muy bien. Héctor. No queremos cambiar para que todo quede igual. Y tampoco, Beatriz, un cambio que nos dé cosas peores de las que ya tenemos. Eso no lo queremos. Hoy queremos un gobierno que pueda hablarle a la gente de frente. Usted, Beatriz, no fue secretaria de Desarrollo Social por su capacidad... Perdón, 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 disculpe que lo interrumpa. ¿Pueden parar el tiempo, por favor? Quiero pedirles, por favor, señor candidato de Morena y señor candidato de Movimiento Ciudadano. Que eviten conversar entre ustedes cuando haya alguno de sus compañeros dirigiendo unas palabras, ¿sí? Por favor, por favor, eh, gracias. Entonces, disculpe si quiere retomar la idea, ¿cómo le hacemos, señor candidato? Perdón, pero es que podía ser. Si me ponen que... un minuto diez, retomo la idea, porque estaba sobre un minuto. Está perfecto. Muchas gracias. Adelante, por favor, un minuto, gracias. Por un minuto favor. diez. Gracias. Gracias. Muy amable. Ya. Beatriz, usted no fue secretaria de Desarrollo Social por su capacidad, usted viene a presumir sus títulos y me da mucho gusto, pero usted fue secretaria de Desarrollo Social por acuerdo político. Usted lo dijo así en la primera semana del mes de marzo en una entrevista con Sir Gómez Leiva. Usted dijo, "Yo fui secretaria de Desarrollo Social por acuerdo político." Mi pregunta es, ¿por qué es candidata hoy también por acuerdo político? ¿Así va a gobernar Guerrero con acuerdos políticos en lo oscuro? La soberanía se define por la independencia de las ideas y usted hoy no ha sido independiente en sus ideas. Quiero decirles, señoras y señores, mi gran valor, mi gran motor es mi familia. Voy a defender a mi familia con todo y lo mismo haré por la familia de todos ustedes. Quiero que regrese la paz y la tranquilidad a los hogares de todas las guerrerenses y de todos los guerrerenses, que tengan en su mesa que comer. Que tengan trabajo, que sus hijos tengan educación, que ustedes sean parte de ese esfuerzo para poder sacar adelante a este Estado. Que juntos votemos el próximo 7 de junio por el Partido Acción Nacional. Gracias, señor Jorge Camacho, del Partido Acción Nacional. Toca el turno ahora, dos minutos, Partido Nueva Alianza. Karime Sevilla Álvarez, por favor, tiene dos minutos de su última participación. Guerrero está de luto, porque la justicia es el gran pendiente en la agenda de gobierno. Yo, al igual que ustedes, quiero que la justicia regrese, porque se mudó hace muchos años. Como gobernadora, trabajaré duro, de la mano con el Congreso del Estado, para que las leyes sean más firmes, para que la estabilidad y la justicia regrese a los miles de los hogares del Estado de Guerrero. Quiero ser la primera gobernadora que gobierne desde Casa Guerrero. Quiero ser la primera gobernadora que tenga la cercanía con la sociedad guerrerense. Quiero ser la primera gobernadora que no gobierne desde la comodidad del puerto de Acapulco, sino desde la capital que es Chilpancingo. Démole vida, démole vida al Estado de Guerrero. Queremos un guerrero justo, un guerrero con salud, un guerrero con educación inclusiva para todos. Que deje de haber guerrerenses de primera y de segunda. No me cansaré de luchar porque este nuevo cambio se dé. Necesitamos una nueva gobernanza, una nueva visión política, pero no con los políticos antaños, no con los políticos corruptos, no con los políticos que ya tienen muchos vicios. Necesitamos políticos nuevos, nuevas caras, nuevos rostros, nuevas ideas, nuevas propuestas. Seré una gobernadora que no permita más gobiernos llenos de familias. Seré la primera gobernadora que no meta en la nómina a toda su familia. Quiero honrar esos seis años que nos confían los guerrerenses para sacarlos adelante. Tu voto es el mejor arma, tu voto es la semilla. Guerrero renacerá entre las semillas, contigo, conmigo. Levantémonos en armas. Gracias, señora Karime Sevilla Álvarez, del Partido Nueva Alianza. Ahora la señora Godeleva Rodríguez, del Partido de los Pobres de Guerrero. Tiene dos minutos. Es su última participación, señora, por favor. Guerrerenses. No queremos un nuevo guerrero, porque guerrero en sí, creo que están de acuerdo conmigo, es maravilloso. Tanto que ha soportado de todo, la corrupción, el saqueo, los malos gobiernos y malos gobernantes que hemos tenido. Lo que queremos son gobernantes nuevos y honestos, comprometidos a trabajar por el bienestar de todos ustedes. Hoy podemos ver candidatos que ya fueron senadores presidentes municipales, servidores públicos, y nunca hicieron nada por los guerrerenses. Al contrario, nos tienen viviendo en circunstancias tan terribles de pobreza y de miseria, sin empleos, porque solo han visto su propio beneficio. Hoy los vemos casi rasgarse las vestiduras para convencernos de que ahora sí van a hacer las cosas bien. Hoy ya se dieron cuenta que en Guerrero hay problemas y ofrecen orden y paz. Lo cierto es que ellos mismos se andan cuidando de sus mismas autoridades que hoy nos están gobernando. Nosotros, hombres y mujeres de Guerrero, les dimos nuestro voto de confianza y nos han defraudado. Nos tienen viviendo en condiciones miserables. Por eso, a ti que me estás viendo, te hago un llamado urgente para que este 7 de junio nos quitemos para siempre a estos malos políticos y que juntos hagamos... Que otro gallo nos cante. Este 7 de junio te invito a que votes por los candidatos del Partido de los Pobres de Guerrero. Que votes por el Gallo Rojo. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Godeleva Rodríguez Almerón, del Partido de los Pobres de Guerrero. Gracias. La última participación del señor Héctor Astudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde. Dos minutos, señor, por favor. Muchas gracias. El mismo día cuando... El presidente municipal del PRD, José Luis Abarca, salió huyendo de Iguala. Protesté en el Congreso del Estado y se inició, el, se inició el procedimiento de desafuero consecuentemente. Fui el primer diputado que manifesté mi rechazo a la licencia al Cabildo y no al Congreso del Estado. Consta en actas del propio Congreso del Estado. Al PRI le, le ha llevado 70, más de 70 años gobernar y al PRD le ha llevado 10 años destruir y acabar con Guerrero. Guerrerenses, juntos podemos convertir a nuestro Guerrero en un Estado próspero. Juntos podemos convertir a nuestro Estado Guerrero en un Estado seguro. Juntos podemos convertir a Guerrero en un Estado más optimista. Pero hoy, cuatro de cada guerrerenses no tienen que comer. Hoy hay más de 500 mil nuevos pobres en Guerrero. Tenemos el cuarto lugar nacional en muertes maternas, en guerrero. Sus mujeres y sus hombres son los auténticos guerreros. El guerrero eres tú. Que no insulten tu inteligencia diciéndote que no hay nada que perdonar cuando todos los guerrerenses sabemos lo que sucedió. El guerrero eres tú. Tú puedes con tu voto terminar con esta pesadilla. El guerrero eres tú. Con tu voto tendrás lo que es tuyo. Los he tocado a todos los guerrerenses y los he mirado, lo mismo en Coajinicuilapa, en Cochapa, en Petatlán y en Ciudad Altamirano. Da la tristeza, da tristeza ver a nuestras familias cuando hemos visto el daño que han hecho los gobiernos del PRD. Solo el orden puede reparar y avanzar, solo el orden nos dará paz. Escucha, el guerrero eres tú. Cuando votes, piensa que unidos podemos construir un guerrero en orden y paz. Muchas gracias. Gracias, señor Héctor Estudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde. Última participación, señor Luis Walton Aburto, del Partido Movimiento Ciudadano. Tiene dos minutos. Busca el águila naranja, vota Movimiento Ciudadano. En estas elecciones, la decisión fundamental es si nos seguimos hundiendo con más de lo mismo o hacemos el cambio. Es ahora o nunca. El PRI gobierna la República, para ya hemos visto cómo lo hace y cómo le va a nuestro Estado. Las reformas que impulsó el PRI y que apoyó el PRD han agravado los problemas que sufrimos las y los guerrerenses. El PRD gobierna a Guerrero desde hace 10 años y nos ha fallado. Insisto, Guerrero vive en momentos muy difíciles: el desempleo, la falta de oportunidades, la violencia y la inseguridad tienen a nuestro Estado. En una crisis y a los ciudadanos con un sentimiento de hartazgo, enojo, tristeza y frustración. Estas elecciones son una oportunidad para cambiar. Es ahora o nunca. Es el momento de superar el miedo, de dejar atrás la tristeza. Es el momento de las y los ciudadanos. Es el momento de volver a creer en Guerrero. Es el momento de que juntos le devolvamos la esperanza, la honestidad y la justicia a nuestro Estado. Es ahora o nunca, reitero, el PRI es una vuelta al pasado autoritario y antidemocrático. El PRD es el responsable de la lamentable situación que actualmente vive nuestro Estado. Yo represento el cambio y la posibilidad de que las y los ciudadanos lleguemos al poder. Los invito a votar por mí, porque un voto a favor de Luis Walton es un voto útil a favor de Guerrero. Es ahora o nunca. Busca el águila naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias, señor Luis Walton Aburto, del Partido Movimiento Ciudadano. Ahora la última participación, y con esto da, termina el, este primer debate. Corresponde el turno al señor Raimundo Nogueda Nalco, del Partido Encuentro Social. Y tiene dos minutos, señor, por favor. Adelante. Soy un hombre transparente. No soy el problema, soy parte de la solución del problema. Hoy Guerrero, tenemos que crear leyes justas para todos. Hoy Guerrero necesita de hombres transparentes que puedan solucionar el problema de Guerrero. Con amor, compasión, con integridad, con valores, vamos a crear a Guerrero una transparencia total para todos. Hoy, este 7 de junio, cambia tu voto por encuentro social, hombres de integridad que no van a venir a fallarte. Van a venir a servir contigo y con la sociedad con los mejores hombres y mujeres que podamos integrar este proyecto para la excelencia de Guerrero. Hoy, Encuentro Social es el partido de la familia que podemos ingresar para ti y para todos los hombres y mujeres, respetar y coordinar en todas las áreas e encontrar ese reencuentro, no de envidia ni rencores, hombres que integren con amor, con servicio, con calidad y con humildad. Encuentro Social tiene esa calidad moral y social donde vamos a integrar los 44.053 millones y los vamos a duplicar a los mil millones que podamos seguir invirtiendo. Hoy encuentro social con Raimundo Nogueda. Vamos a invertir la propuesta que los guerreros ocupan en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, en la micro-pequeña empresa, en la educación, en el deporte, en la salud. Vamos a hacer reforestar los campos, vamos a hacer que cada hombre y mujer proyecte un desarrollo integrado con valores, con amor, con pasión, con integridad. Vamos a renovar Guerrero para el mundo con el mundo y con Guerrero vamos a cambiar cada familia y cada hombre para hacer la excelencia. Hoy, como empresario, como no político, con un hombre de integridad, de principios, de amor, quiero servirte. Dame esa oportunidad este 7 de junio, Raimundo Noguera, con Encuentro Social, Pasión por Guerrero, vamos a hacer ese cambio. Gracias, señor Raimundo Noguera, Analco, del Partido Encuentro Social. Gracias a todas las señoras, los señores candidatos que han participado en este primer debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Falta otro debate y no hay que perder la oportunidad. No hay que perder la oportunidad de escuchar a los candidatos sobre los proyectos de gobierno de cada uno de ellos, porque la intención de estos debates es precisamente que ustedes, los ciudadanos, conozcan, conozcan antes de tomar la decisión más importante para los próximos seis años para el Estado de Guerrero, porque el 7 de junio quienes tomarán la decisión serán ustedes, los ciudadanos del Estado de Guerrero, van a elegir gobernador van a elegir al Poder Legislativo y a 81 ayuntamientos. Entonces, pues eh, concluimos hoy este importante ejercicio democrático. Gracias también a Radio y Televisión de Guerrero y a todos los sistemas de cable que se unieron a esta transmisión. Gracias, señoras, gracias, señores, pero sobre todo a ustedes. No olviden, falta otro debate y la decisión el 7 de junio está en ustedes en sus manos. Así que no se pierdan en el siguiente debate. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Adriana Pérez Cañedo. Gracias.